maravilloso. Bueno, el Bueno, caso es que pues ya genial. podemos estar aquí juntos por fin empezando, hombre. Exactamente, por fin, por fin, por fin. Bueno, pues nada, pues que tú que dominas ya un poquito más el juego, o O que sea. sabes un poquito cómo funciona el menú al menos, me inicias una partida y ya me meto yo a intentar manquear big time, porque. Sí, la verdad es que te va a costar cogerle el truco porque a mí me está costando todavía y mira que yo tengo más hábito con esto y es justo lo que está explicando. Vamos a poner una Bueno, partida rápida, un poco en plan para que nos ponga... ante la duda, a ramear, o sea, a chocarte con la gente. Tampoco te crees que es fácil. Pero voy a poner partida rápida para que nos coja Imperio y Rebeldes, que sé que hay mucha división aquí en nuestros seguidores entre Imperio, los... siempre. Es verdad, vamos a hacer lanzar, mientras buscas si y se inicia la partida, voy a lanzar una encuesta, Una venga. encuesta de... ¿Sois más del Imperio o de Rebeldes? Aquí que sepáis que Eso. Chiches es del Imperio, pero yo soy de Rebeldes a Exacto. muerte. Exactamente, yo Aquí... soy el Imperio siempre. Yo Rebeldes a saco. Rebeldes a saco. De hecho, hace poco me compré una mochila naranja y blanca con el símbolo de Rebeldes. Y ya me est y estaba tentándome con ir a Fnac a comprarme un casco de estos de piloto. Hostia, bueno, sabéis que esto es creo que nunca lo hemos contado. Yo en su día me A ver, a fabriqué un ver. casco de Darth Vader para una fiesta de la uni de estas que se organizaban de crear tus propios disfraces y demás. Yo me hice un casco de Darth Vader con un casco de moto, con PVC, con un soplete para deformarlo y demás, pintado con spray. O sea, el chisme está de puta madre. ¡Hostia! Costó la vida, pero lo hice. Hice un casco de Darth Vader. O sea, chiches hay un poco MacGyver, ¿no? Ahí. Existen muchas muchas habilidades ocultas que no conocéis. Madre mía. Pues me ha sorprendido poder jugar incluso, porque claro, yo he estado jugando ahora esta tarde. O sea, a pesar de que. Sí, para la consola suele funcionar de otra manera. Pues sí, debe ser que por el Claro. formato físico o lo que sea, no sé. Claro, Cosa. y aparte tiene, ¿cómo se llama eso que tiene el juego? ¿Saliman? Crossfire. Crossfire, tiene Crossfire. Tiene Pues Crossfire. atención. Crossfire. Nada, que, a ver, dicho en algo normal, tiene crossplay. Quiere decir que tú puedes estar jugando en PC, yo estoy jugando en PC, Saliba está jugando en PlayStation y podemos jugar juntos perfectamente. Así que eso está Eso es muy guay. Crossfire. Me va a tocar. Me va a tocar jugar en serio con los rebeldes, de verdad. Si Me vas a te, obligar si, si. a meterme. Yo he hecho random, ¿eh? O sea Ya, que nada, no pasa es nada. el destino, es la fuerza Pero pues, esa que está con fuerza. nosotros. Vale, yo voy a quejarme a coger el X-Wing, ¿no? Para empezar, entiendo que va a Sí, ser sí, sí, sí. lo más guay. Sí, Pues nada, ay, qué bien. perfecto. Yo no he jugado todavía. La otra online de mi vídeo lo he tenido que jugar con el Imperio porque también había puesto random. Y ahora voy a jugar online por primera vez con mi querido X-Wing, madre mía. Cómo me gusta. Yo tenía un X. Bueno, lo viste, ¿no? Tiene un Sí. X que cuando viste, estuve de visita aquí no hace tanto, Sullivan. Y yo tengo un X-Wing pequeñito. Que por. Bueno, lo tengo desde que tenía yo un. Tiene más gente hablando aquí. Voy a empezar a mutear Sí, gente, espérate. dale a desactivar el chat de La voz. mutación. Espérate, a ver cómo. ¿Cómo muteo a la Yo gente? Es tengo que un no lo sé botón. hacer. Yo le doy al cuadrado y se desactiva y se activa el chat de voz. Vale, espérate. Oye, tú, mírame que te estoy viendo. De espaldas. Ah, es que ¡Eh! estás aquí. Espera, espera, pero mira, es que encima. Vale, ya está. Ah, ya está. Puedes saludar. Soy el único que tiene casco. Ay, te puedes ir al hangar y todo. Joder, qué guapo esto. A mí es que yo no sabía. Yo estaba viendo un menú de mierda y no sabía que podías hacer estas cosas. Sí, porque puedes personalizar la nave, ponerle, claro, cambiarle el armamento y los escudos y ese, o sea, como que la puedes ir mejorando los diferentes tipos de naves que hay. Ah, qué Oye, guay. ¿y tú me ves moverme con el VR o simplemente me ves tieso y ya está? Yo estoy en el hangar, me he ido, me he Ah, vale, escapado. ah, vale. Es que te veo aquí igual. A ver, muévete. Sí, Ñe, sí, sí. ¿Ves? Haz una locura. ta 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 ¿Ves? ta ¿Ves? ta 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 Se ¡Uy! mueve ¡Que le doy una así. hostia al micrófono! Se mueve así porque el tío ha puesto el headset de VR de PlayStation. Entonces, claro, reconoce los movimientos. Está el tío ahí haciendo el pomelo. Ah, qué mono haría que hicieras la niña del exorcista. Gira. Buah. A ver. Tiene un límite, entiendo. Oye, pues. Ah, la gira de repente la cabeza después. Ay, pero... Ha hecho tope. He hecho tope yo porque es que se me está... Tengo mil cables aquí. Uy, creo que esto Ya está, empieza. no. Me niego. Me parece que lo que pasa es que empieza. Lo que pasa es que empieza, pero... Pero madre mía, yo tengo aquí una liada de cables con el headshot. El headshot. Bien.
El headshot del crossfire. El crossfire. Maravilloso. Estoy sembrado. Maravilloso. Viene la poli y dicen por ahí. Pues sí, soy algo parecido. Ay, madre mía. Ay. Por los controles así. Bueno, yo es que encima tengo el controlador mío, es el de Xbox, entonces. Yo te recomiendo, por lo menos yo lo he hecho, que cambies el modo de control a aviación, ¿vale? Ahora cuando empiece, te vas a pausa controles y te salen como cuatro presets y hay uno que se llama aviación, o como en inglés como lo tengas tú. Porque y vigila que tengas el este invertido. Yo es que si no tengo el vuelo invertido me vuelvo loco, no sé tú. Vale. Yo de momento voy a tirar con lo que hay y ya luego le... O sea, no siento que me guste el que tiene por defecto y luego se lo cambio. Vale. Porque yo tal, me hubiera gustado poder instalarle el joystick que tengo, pues que no tenía ni tiempo. Hostia, todo listo para la batalla. El guardia, todo listo para batalla. A ver. Vale. A ver, ¿dónde? Vale. A ver, ¿cómo activo? Dios. Vale. A ver. Si le das a la X, bueno, te sabes un poco el lugar de los botones de... ¿no? Sí. Creo que sí. Vale, pues si le das a la X, te selecciona el más cercano. El objetivo más cercano. Con el stick derecho, izquierdo, aceleras y te mueves de lado si no lo tienes cambiado. Joder, ¿qué le pasa a esto? Ah, vale, coño. Yo estaba parado en medio de la nada. O sea, como vais a comprender, a mí se me dan súper bien estos juegos, ¿eh? Hijo de Satanás. Lo que me gustaría es poner la cámara desde fuera. Ahí sí que no te puedo ayudar porque... Oh, vale, acabo de tener un impacto con esto. Ay, sí, y se pueden cambiar la orientación de los escudos, todo. Es que es cojonudo. Vale, ¿Cómo está disfrutando esa León? Sí, sí. Yo te veo a ti sufrir un poco, pero yo estoy aquí intentando cazar un maldito Tai. Que estamos haciendo aquí un dogfight. A ver. Vamos, hijo de perra. Vale, además, como los láseres tardan como la vida en llegar. Claro, ahí tienes que hacer un poco de disparo adelantado, sí, por así decir. Claro. Au. Vale. Me están pegando. Voy a decirle a la unidad de reloj que repare un poquito. Ah, que también puedes darle orden. Bueno, puedes decirle simplemente que se ponga a trabajar. Para hacer reparaciones. Haz algo, ¿no? Vale, misil evadido. Ojo, qué suerte. A ver. Estoy un poco fastidiadete y no sé dónde tengo que ir. Vale, y hay una especie de símbolos verdes. Ah, vale, para reparar, vale. Es que hay una especie de cosas que se pueden coger. Vale, y que ya veo que te reparan la nave. Vale. Bueno, estas son cosas que vas descubriendo. A ver, luego manejo el radar. Bueno, es que aquí. Madre mía. ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Alguna duda? Bueno, en el momento lo que estoy haciendo es otra cosa, que seguir a un tipo y disparar así un poco al tuntún tampoco me está costando mucho. Claro, yo no estoy dando nada, pero... Yo, por ejemplo... Joder, es que son ágiles las naves de los Tai. Claro, porque son las buenas, no esta chatarra. A ver. Hostia, me ha pasado uno, pero por rozándome la nariz, ¿eh? Uf, yo lo llevo un poquito mal. Vale. Me he ido a la puta. ¿Te mataron ya? Me mataron ya. Y voy a ver si salgo otra vez. Y... silenciar por el texto. Deja de silenciar. Vale. Vale, pues... O sea, a mí no me ven o algo porque no está disparando a nadie. Yo creo que pasan de mí en plan de... Vale, no merece la pena. Acercándome a vuestra... Eso me pasaba a mí al principio, pero luego ya no. Luego sí que te pillan. Vale, para que yo estoy en la parte opuesta. Dios. Vale, el GPG le tengo que pillar. Hay que pillarle truco a la aceleración, porque también el acelerador no es estático, ¿sabes? No sé cómo decirte, pero es como que tienes que subirlo y bajarlo. Y que se queda subido, ¿sabes? Ah, vale. Entonces, muchas veces no sé a qué velocidad estoy yendo. Uf, yo voy a tener que ponerme el joystick. ¿A que sí? Configurarlo, porque si no, sí, va a ser muchísimo más cómodo que esto, ¿eh? Claro. Vale, creo que estoy consiguiendo derribar un Tai. Venga, vamos, vete, va, cabrón. No. Vale, desviamos energía a las armas, porque también hay desvío de armamento. Adiós. y hay también la posibilidad de concentrar la energía de los escudos delante, detrás o de forma equilibrada.
hay ciertas ciertas historietas. Armamento especial del tipo torpedos de protones y como cosas misiles destructores, no sé qué, o sea, como para despistar. Vale, me están disparando por detrás. ¡Ah, Dios! Te reventaron. Sí, persiguiendo uno. No sé qué tal estarán viendo en el directo. Yo la previsualización que ha habido se ve bastante bien, pero la que juego visualmente es la puta hostia, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues entonces está claro que... está la versión de PC se ve muy, muy, muy bien. En camino. Y sobre todo tu PC. No, que... bueno, a ver. Más que nada. No, pero sí, yo es que con el VR pues se ve peor, pero porque estoy usando las gafas. Ah, pero la inmersión con el VR tiene que ser una puta pasada. Sí, la verdad es que eso... Además es el rollo claustrofóbico es bastante interesante. Hasta que no se tiene nivel 5 no se puede hacer las llamadas batallas de flotas, que eso parece que es como el plato fuerte de... ¡Dios! ¡Qué puto salvaje! ¿Qué pasa? Que he hecho una gallinita con un tipo... Y no, nada, no se ha quitado ninguno de los dos, no se pega un ostión, básicamente. Ah, vale, o sea, es... A ver, en plan, yo la tengo más gorda, ¿no? Claro que no se hemos quitado ninguno. Vale. Maravilloso. Claro, lo bueno del VR también es que yo puedo mirar hacia donde no estoy apuntando. Entonces puedo hacer un seguimiento del objetivo más eficaz. Lo que pasa es que no me sé todavía el funcionamiento de los armamentos, porque sé que hay contramedidas, hay un montón de cosas. Sí, cosas que puedes desbloquear además. Claro. Vale, acaban de derribar a uno. Me están disparando por detrás. Vale, se me están fijando, pero como... Ojivas buscadoras. Misil de conmoción, cañón de estándar, drone de reparación. Vale. Uf. Vale, me están disparando aquí por detrás. ¿Dónde estás, hijo de perra? Ya te tengo. Lo que no sé es si se puede cambiar de arma sobre la marcha. Buah, me han lanzado un misil y me he ido otra vez a la mierda. ¿Cuántas veces has muerto tú? Yo un par de ellas ya. Creo, o tres por lo menos. No te sabía decir. A ver, sí que le he visto. O sea, que las batallas no son tampoco de muchísimos jugadores. Son. Yo era lo que esperaba que fueran a ser en plan, yo que sé, 10 contra 10, pero son 5 contra 5, ¿no? Máximo. Sí, pero no sé si es por el tipo de partida, que es una refriega, que es lo que te dejan jugar al principio. Ajá. Vale, misiones conmocionadores, por favor. Venga, torpedos, vamos. Joder, no sé cómo funciona esto. Tengo un 10. Qué frustrante. Que juego acaba de salir. Estamos empezando. Vale, me acabo de pegar. Es la primera partida que juego, de hecho. Efectivamente. Pero que está. No sé. No, me está gustando, ¿eh? Yo, de hecho, lo he pillado con el... Yo sé que es un juego que no le voy a meter muchísimas horas, precisamente. Así que he pillado el pass este que tiene Origin, para probarlo a ver qué tal. Ya que como también va a salir dentro de no mucho el FIFA nuevo y otras tantas historias. Y ya sabéis que siempre nos gusta traer por aquí, por Twitch, pues cosas variadas y... En fin, muy lejos de lo que sabéis verlos jugar. Pues también para tenerlo ya donde compensaba más, quizás. Que pillarme el juego suelto. Pues sí, claro, yo es que la verdad es que lo llevo esperando tanto tiempo para jugarlo que... Madre mía, lo está. Claro, es que esto es como en parte el heredero del mítico X-Wing de la 64, ¿puede ser? Del... bueno, X-Wing Fighter versus TIE Fighter, que es el típico de PC de los años 90. Pero bueno, sí, luego estaba el Rogue Squadron de la Nintendo 64. Eso, a eso me refería. Sí. Y... ¿Y tú qué lo estás viendo? ¿Desde fuera o desde dentro? Desde dentro, porque no hay opción para fuera. Si alguien... No lo sé si la hay o no. Yo no sé dónde está. Si la hay, no sé dónde está. A ver, no sé. a ver si hago algo. Mierda, pero sí me que reventaron. El joystick va a ser importante, ¿eh? El joystick va a ser importante. Vale, acabo de tirar un torpedo. Dime que me he cargado a alguien, por favor. Claro, es que también tengo que pillarle el truco al... Y has visto que el manejo no es como de movimiento instantáneo, sino que hace... derrapa un poquito, sí. Entonces... Sí, claro, tiene como un poquito de... Hasta que cambia la inercia y demás y le cuesta un poco. Pero claro, al ser naves espaciales no hay pérdida, entonces puedes hacer el salvaje de girarte... Claro, en seco, ¿sabes? Dar la vuelta entera y demás. Sí, puedes parar la nave totalmente y continuar. La batalla no está decidida.
Vale, vamos a ver. Vale, necesito cambiar algo. Vale, atrás los escudos, por favor. Joder, tengo un tipo detrás, de verdad que no me suelta. A ver si se son de ángel. Es que no sé cómo se vuelven a activar las. Madre mía, pero ¿cuántos misiles tiene? ¿Cuántos misiles tiene este hombre? Ah, vale, que era el cazabombardero, es extraño. Vale. Vale, están disparando de todo. ¡Me están haciendo palo! ¡Ah! Parezco Porkins. No, sí, ya. Sí, los cojones. A ver, vamos a ver a Chiches un poco. Ah, acaba de morir. Claro. Bueno, pero ya ha salido. Tarda un poquito. Sí, vista en tercera persona. Sí que te puedo mirar yo a ti en tercera persona. Buah, tío, pero de la cabina es que es espectacular. Y el joystick obligatorio, ¿eh? Desde luego. Sí. Porque esto. A ver, en otro... Joder, yo me están fijando ahora con los. ¡Pum! Ahí va. Yo pensé que estrellándome ya sería. He durado 10 segundos este respawn. Pues el manejo con los cazas TIE no te creas tú que es mejor, ¿eh? Es bastante. Sí, porque no tienes tanta visibilidad. Ah, bueno, claro, que es más cerradillo. Claro. Me está haciendo este un dogfight, pero de libro. Buah, me están jodiendo. Yo me voy a disparar al menos a bulto para que parezca que estoy haciendo algo, porque si no. Me están matando muchísimas veces. Aquí hay gente que lleva viciándose toda la tarde o algo, no sé. O gente que tenía a lo mejor acceso a alguna. Anticipado alguna historia, ¿ves? Debe ser. Oye, o gente que se da bien, siempre. Hay gente que, se da naturalmente bien estos juegos. Sí, sin duda. A ver, mientras algo te observo a ti. Vale, fuera. Seguimos. Lo que pasa es que debería. Había una opción para. ¿Reagruparse, buchear? No. Vale, acabo de tirar algo que no es lo que es. Con el círculo. No, es que. Claro, es que todo. Claro, es que hay muchas cosas que todavía no sabemos cómo funcionan. ¿Cómo funcionan? Yo todavía estoy intentando encontrar a los tipos a los que se supone que estoy persiguiendo. Es que más el manejo del timón con el joystick izquierdo es que no lo acabo de entender, la verdad. No. Ya, es que no me entras. Tienes como acelerar y girar el uno y. Sí. En los flaps el otro, pero bueno. Supongo que es cuestión de hacerse. Lo he cambiado ya al modo vuelo que me dijiste antes, es bastante más cómodo que el por defecto, ¿eh? Sí. El por defecto es cáncer. Es horrible. Yo es que es eso, es. Pero aún así te pone el acelerador y el movimiento lateral. En el mismo joystick, es una cosa bastante extraña. Sí. Madre mía, este hombre. Me cago en todo, que no le pillo. ¿Dónde estás? Es que apuntar es difícil, ¿eh? Sí. Yo la gente se tiene que estar pasando teta porque llevo como 2 minutos dando vueltas alrededor de un tipo y juraría que le está dando vueltas alrededor mío. No, voy a por... no he terminado de alcanzarlo nunca. Voy a por este bomber. Aquí, vamos, todas las armas, energía a las armas. Eso sí que lo he comprendido, que es con la cruceta. Ay, es rarísimo esto. Por favor, fija el torpedo una vez. Ahí te va. ¡Pipa! No, pues no lo he matado. No sé. Joder. No sé qué hace falta ya entonces para matar a un bicho. Pues supongo que nuestros compañeros son muy buenos o no sé cómo podemos estar tan parejos con lo que estamos con nosotros dos, que somos una puta ancla, ¿sabes? ¡He matado a uno! ¡Bien! Ya has hecho algo más que yo esta partida. Yo creo que he muerto yo más que tú, de veces. Vale, si esto es darle hasta que vaya fallando. A ver, no parece súper complicado y tampoco súper frustrante de jugar, ¿no? De momento. ¿Quién sabe? Luego lo mismo. Cuando ya pasa un par de semanas y la gente ya se sepa todos los trucazos, luego lo mismo es insufrible, pero. Claro, es que la clave es que el manejo es. Tiene eso. Ese movimiento no instantáneo que, con el que tienes sí. que contar. La frenada del giro es moderada, entonces. Claro, cuando intentas rectificar en un quiebro que te ha hecho la nave enemiga para apuntarla. Ya se te ha ido para el otro lado. Entonces, tiene esa curiosidad. He evadido un misil y no sé cómo. Pues ahí va uno para este interceptor de los. ¡Ah!
¡He matado otra vez, Saliban! Vamos. Buah, pero es que lo de la cabina es brutal, tío. Me he metido dentro de la nave, esta extraña, y no sé cómo salir. Vale, por aquí. Bueno, de todas formas, voy a hacer un poco de publi, pero estoy grabando esto para que lo veáis mañana. Cómo está desde mi perspectiva. Exacto, como para los curiosos. Pero vamos, ya os adelanto que yo voy a subir bastante contenido a este juego porque pienso mejorar y pienso aprender a jugar bien. Lo tengo decididísimo. Bueno, y más me vale porque he hecho una inversión en un joystick nuevo. Es verdad, te has comprado el mismo que tengo yo. El mismo, sí. ¿Y el de la Play? ¿Está bien? A mí me gusta, es cómodo. Y se puede usar en el PC, ¿no? Sí, eso es. Es el de el que sacaron para PlayStation, de Thrustmaster, creo que es. Que vale para las dos plataformas, funciona medio bien. Así que genial, mira, ahí está. He hecho bulto, bien, fantástico. Bueno, en la ¿qué es la primera partida, muchacho? Muy bien. Ay, qué bien, ahí viene, a ver. Bueno, al final he quedado tercero. Mira, he matado 4 y he muerto 6 veces. Yo no sé cómo habré quedado. Has muerto 4 y no has matado nada. Ah, y es que también he dado asistencias. Eso también me ha dado puntos. Claro que no esperaba menos. La típica pantalla de EA del los puntos del final. Que eso es sí, un... que está reciclada en todos los juegos, básicamente. Sí, básicamente, no les apetece cambiar mucho. Sí, esto va a ser un calco de cómo funciona Battlefront, que es ganas experiencia, desbloqueas que existe arma, que existe mejora, que existe casco especial. Luego además tiene una cosa que es como el rollo lo de Euro Truck Simulator, en el que vas personalizando tu cockpit, colocando figuritas, que si unos dados y polladas de estas varias. Ay, mira. Así que también va a tener un montón de cosas de esas y bueno, sí. Y DLCs estéticos seguramente van a llover a paladas. Sí, no, yo ya he mirado las decoraciones que puedes poner dentro de la cabina y la verdad es que son todas bastante feas, excepto que puedes poner una especie como de llavero que cuelga muy pequeñito, ¿no? Porque la verdad es que poner un trasto ahí, eso es un poco feo, la verdad. Vale. Bueno, pues activamos una para jugar con el Imperio. Venga, va. Vamos a jugar con el Imperio, para ver los cazas TIE. A ver, vamos a activar esto. Espérate, que no sé por qué. No, espera, cancela. Vale, que estaba puesto el matchmaking, pero vamos a hacer el matchmaking que solamente juguemos con el Imperio Galáctico. Eso es, ya empieza el matchmaking de esa forma. Porque tenemos eso, las batallas de flotas que no te dejan hasta el nivel 5, aunque puedes jugar batallas de flota contra la IA para practicar, pero debe ser como el plato fuerte, el desafío auténtico. Pero me parecen dos modos de juego, me parecen pocos. Está claro que aquí va a haber contenido después. Hay partes que se van sacando y demás, sí, a ver. También es que en parte es un juego que se va a vender bien, pues seguro, pero es un género que, bueno, supongo que lo habrán intentado orientar más al arcade, pero claro, no deja de ser un género un poquito tirando al nicho ya, ¿no? Porque es un simulador de vuelo, aunque sean naves, y digamos que no es un público el que esté buscando específicamente jugar con naves tan amplio. Sí, lo quieren, evidentemente quieren hacerlo llegar a la máxima cantidad de gente posible. Y me recuerda un poco esto a aquel... ¿Cómo se llama el juego este de naves? Ay... El EVE Online. Pues me acuerdo el EVE, que sí. Hicieron el EVE... El EVE Valkyr, ese, que era también un juego de naves con VR, igual que esto. Menos trabajado y con menos presupuesto, evidentemente, pero sí. Tuvo poco éxito, pero bueno, este con la temática Star Wars, estoy seguro de que eso, tanto pero eso, bueno. O sea, claro, y el EVE, por ejemplo, solamente era para VR. Este tiene opción para VR y normal. Tienes el Crossfire para jugar con quien quiera. El Crossplay. Bueno, la gente del Discord me entiende. Voy a coger el bombardero, tío. El TIE bombardeo, sí, porque el otro ya lo he probado. Y voy a probar el bombardero. A ver de qué va esto. Guay. Lo único que me gustaría es que se pudiera. Di que no aportaría nada realmente al juego, así que tampoco tiene por qué. No sería necesario que lo hicieran. Pero que pudieras moverte, caminar por la sala esta o por el hangar, estaría muy chulo. Pero bueno, verías a la gente corretear y pegar saltos por todos los sitios. Pero sí, bueno. Bueno, está bien. Mira, si además estamos. Está chulo, tío. Están ahí abajo como los operarios típicos del destructor que están con un piso más abajo.
¿Ya empiezas? Ah, sí, los que están con los sistemas ahí, con los ordenadores. Decían que si el modo historia primero, no, hombre, porque estamos queriendo jugar en multi para jugarlo juntos con Salion, que está ahí conmigo. Entonces, ¿para qué me voy a poner el modo historia para jugar yo solo? O sea, queremos probar el juego, explorarlo, ver cómo funciona el multijugador. También el tema de que sea cosplay, o sea, no es... O sea, jugar el modo historia solo, en plan de, no sé, no es un gameplay. En plan... Yo digo que la gente que vengáis de YouTube, que lleváis de allí a aquí, pues estáis esperando ese tipo de contenido, pero no lo puedes encontrar aquí, desde luego que no. Bueno... Bueno, vamos a ver. Creo que, bueno, hay tres TIEs, creo, no sé. Hay dos... Tres TIEs, un interceptor y yo que soy el bombardero, a ver cómo se maneja este. A ver. ¡Qué guapo, tío! Es que no había entrado en... ¡Oh, tío! La parte de atrás, qué pasada, tío. Vale. ¿Qué parte de atrás? ¿Pero puedes...? ¿Tienes la cámara de fuera o qué? No, tengo la cámara de dentro. Ah. Yo estoy con el VR. Pero que, veo lo que tengo detrás y me doy la vuelta. Ah, vale. Dios mío. Mira, lo que me encanta de este chisme es el sonido. Vale, joder, pues acabo de destruir uno ya. Nada más empezar. Dios, pues a mí acaban de reventar. Nada más empezar también. Claro, es que este como que lanza muchos. Joder, tío, como. A ver, vamos para abajo. Ah, qué mamón. El tío se ha quedado estático, esperando a fijar un misil para lanzarlo. Un campeón, en serio, campear en un juego de naves. ¿Verdad? Campear en un juego de naves. A ese nivel estamos llegando. Sí, es que esto no deja de ser un Call of Duty, es un shooter, tío. Si lo juegas en primera persona, no deja de ser un shooter, ¿no? Bueno, es extraño, pero supongo. ¡Acabo de destruir otro! ¡Joder! Con el TIE Bomber. Me está gustando. Me está gustando. Te has cambiado el Imperio, ¿eh? Nah, eso nunca. El Y-Wing también me gusta mucho. El Ala-I también está muy, muy chulo. Otra chatarra. Malditos imperiales. Que por cierto, no he visto que salió en la encuesta. Creo que salió Imperio, ¿no? Pues no lo sé. Yo es que yo sé que no veo nada. Yo sé que no veo una mierda. Qué mamón, cómo han frenado. Joder, lo que pasa es que me gustaría poder saber dónde estás tú. Yo me he ido. Tengo una asistencia. Bueno, he hecho algo en la partida. Vale, creo que he visto a quién has matado. Ay, 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 que me están dando, me están pegando. ¿No te gusta? ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! Bueno, me están haciendo polvo. Voy a ver si consigo matar antes de morir. A ver, si sois lo que estás ahí, voy a intentar disparar desde lejos, a ver si algo llega. Vale, acabo de... ¿Cuánto alcance tienen los láseres en el juego este si disparas? Me acaban de matar. Creo que cuando te sale ya el icono este rojo, digamos. Cuando el puntero se te pone rojo. Cuando la punta se te pone roja, entonces es que si disparas en ese momento le das, por aquello de la anticipación. Ya estoy aquí. Jo, pero a mí me gustaría saber dónde estás para colaborar. Sí, ¡vamos! Ya me han reventado. Justo después ya ha venido un tipo y me ha fundido. Bueno, pero ya está, pero era lo que había que hacer. A ver, este tiene partículas disruptoras, escudo de asalto, misil fijado múltiple. Vale. Vale, todo eso es que hay que aprender a manejarlo, claro. Y va a ser primero, ¿eh? Madre mía, qué probazo. Pues es que he matado tres, tío. Ah, vale. Aunque no lo tengas en retícula. Bueno, me están disparando entre todos, ¿eh? Me están haciendo un bucaque. Ya, pero... con lo que te gustan. ¿Pero quién me está dando? ¿Quién me está dando con...? Dios mío. Yo a este ni lo he visto aparecer, ¿eh? A mí me ha reventado uno y no sé de dónde venía. Pero, es que... Hay alguien que me está persiguiendo y no sé ni cómo. O sea, maravilloso. Es que... ¿Cómo juega este? Y hay un tipo... No sé, supongo que me lo taparía alguna parte de la cabina o algo, pero no lo he visto. Y lo tenía de frente y no lo he visto. Ah, puede ser. Maravilloso. De todas formas, seguramente, gente de la que estamos viendo jugar así que dices, joder, qué pro, están con joystick, ¿eh? Puede ser. Yo diría que da cierta ventaja eso. Yo ahora que cuando acabemos el directo y tengo un ratito, yo supongo que me voy a poner a configurarlo para que ya el siguiente evento que hagamos tengamos el joystick montado. Joder, macho, pero es que... No sé dónde estáis, pero...
¡Ay, me doy! ¡Ay, que me doy! Me he dado. ¡Qué cabrones! ¿Sabes lo que... lo que estoy viendo que hacen mucho? Quedarse estáticos. Sí. En plan torreta, sí. Sí, joder, eso es un poco, no sé, ¿no? Bueno, supongo que funcionará, pero es un poco extraño. Sí, pero supongo que te la juegas también a que te cojan fácil. Claro. Ay, lo ha evadido este. Bueno, lo que pasa es que el visor de... ¡Oh, wow! Me acabo de ramear con uno. Me acabo de ramear con uno. A ver, chichas, aquí. Estoy viendo desde tu perspectiva con el VR. Yo estoy aquí reventadísimo. O sea, está el tal y este... Dale al L1, que lo repara. L1. No, ya lo tengo recargando todavía. Ah, vale. Yo sé cómo... También mi interfaz... ¿Sabes cómo...? ¿Qué? Ya es una manera de evadir los misiles con el TIE. Como es tan ágil, tiras de freno y giras hacia abajo y ya te pasa de largo. Y hace puñetas. Sí. Como es tan ágil la mierda esta. Vale. Ya estoy viendo aquí un X-Wing bastante hecho polvo. Hay que aprovechar. Vamos a desviar toda la energía. ¡Toma, Eddie! Vale, energía de los motores otra vez, equilibrio, por favor, de energías. Vale, no tengo escudos, claro. Los cazas del Imperio no tienen escudos, es la pena. Vamos a correr. Vale. ¡Ahí va! Me he pegado un tortazo, pero bueno. Estás ya contra una de los cachos de nave que hay por ahí. Exactamente. ¡Vamos! Chaval, pero se me está dando súper bien el TIE Bomber este. Y no porque no me den el coñazo, porque van a por mí. Te digo que... Sí, va a tener que cambiarte al Imperio, ya te lo he dicho. Que no, eso nunca. Que sí. Eso nunca me duele, cada X-Wing que destruyo es un dolor. Vale. Vale, hay gente que ya sabe jugar y usa contramedidas y cosas de esas contra los misiles. Yo ya no sé ni cómo lanzar... Bueno, creo que en este no se puede lanzar misiles, con este decías, ¿no? Sí, hay... Con el este creo que sí tienes como una especie de misiles disruptores o algo así. ¿No? Vale, misil evadido, toma ya, fuck you. Oye, hay uno que me está haciendo dogfight que no me lo quito de encima. A ver, yo los he perdido también. Lo que sí veo que el escenario es para ser eso, 5 contra 5, es grandísimo. Buah, me están dando entre todos, ¿eh? Me están dando entre todos, pero bien. Morí. Ay, pero yo quiero saber dónde estás tú. Quiero que me indique... ¿Dónde estás? Yo, ¿dónde estabas tú? Cuando te acaban de matar, pues acabo de llegar ahí. A ver, jugabilidad. Un poco tarde. A ver si en jugabilidad... Fijar próximo objetivo automáticamente. No, hombre, no. Solo instrumento. Uy, vale. Bien, no trabaja. Vamos. Vamos. Con el Imperio. Partida, un récord. ¿Ves? Me pones con el Imperio, entonces ya empiezo a hacer algo. No, yo para la chatarra esa. Yo me emociono con cualquier cosa. No, pero joder. Es que no sé si te acabará molando el juego, pero está divertido. De momento está divertido. Veremos dentro de 3 días, Luis Moya, no me acuerdo de él. Ya sabes que yo me suelo casar rápido, pero está guay, a ver, está entretenido. Digo, porque es que lo querrás vivir en VR, ¿eh? Otra eliminación. ¡Au! Me están tirando de todo. ¡Oh! Me han salvado la vida. Alguien me ha salvado la vida. No sé si habrás sido tú. Pues, no, vamos, yo, créeme que no he sido yo. Vale, vamos, si veo que te están persiguiendo, te disparo a ti. ¡Joder! Maldito seas, tío. Vale, estoy huyendo con motores a tope. Vale. Cambiamos a... Lo que sí me gusta, bueno, normalmente así que suele ser, sobre todo en los juegos de Star Wars. ¿De gráficos bien, entonces? Sí, y también de audio, también está muy chulo. ¡Yeah, motherfucker! ¡Madre mía, tío! ¡Me estoy poniendo morado!
Y en unas naves que son como un triángulo. Joder, otro, chaval. Lo que pasa es que estoy muy mal, necesito repararme. Que me estrello. Bah, me han pillado. A ver qué hace Chiches. Observamos partida. Chiches está intentando buscar a alguien. Llevo como un minuto, el último minuto dando vueltas. Mira el radar. A ver, dale si le das a la X, fijas el objetivo más cercano y le buscas en el radar. Ah, vale, perfecto. Vale. Me quedo sin munición, ¿qué pasa? No dispara. Derrota inminente. Ah, creo que he cambiado el modo de disparo del... Madre mía, mató dos seguidos, tío. ¿No hay objetivos disponibles, en serio? ¿Dónde? Vale, vamos a poner los escudos. Con el bomber puedes activar escudos durante un instante como para... Vale, buah, se me está yendo esto de las manos. Se me está yendo de las manos. De mala manera. Vamos a poner todos los motores, vamos a salir de aquí. A ver, pues al fin encontré uno. Un poco tarde, pero... ¡No! ¡He muerto! Y creo que yo le he matado a él. ¿Puede ser? A ver, ¿se ve la repetición? Sí. Dios. ¡Joder, chaval! ¡Madre mía, Chiches! Esto es lo mío, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Que esto es lo mío. He matado 11 ya. Dios. Está... Ah, que ha terminado, digo, ¿qué pasa? Hombre, quedaban como 10 segundos, ¿no? Madre mía. Bueno, pues nada, he matado 11, chaval. Pues no sé, hemos perdido por uno. Hemos perdido por uno. Bueno, no está mal. Por uno. Y tú has matado 3, muy bien. Dos asistencias. Pasé la segunda partida. Y tal mal. Joder, tanto. Bueno, nuevo nivel, mira, un montón de morralla que no voy a utilizar nunca. Gracias. Gracias, bueno, señor de la interfaz. Sí, al final eso es como para... Ah, lo típico, este juego todo funciona parecido. Mierda, sí. Bueno. Ups. Vamos a empezar otra. ¿Hacemos un random otra vez? Venga, hace un rondo, venga, así que sea. Ya hemos jugado con una de cada, ahora ya una que sea cada, lo que tenga que ser. Lo que quiera ser. Pero madre mía. Sí que el casco este da sudores. Dice Iván Chacho que los rebeldes llevan el uniforme de los repartidores de bombonas de Repsol. Claro. Realmente claro, son butaneros. ¿Ves los butaneros? Los butaneros que utilizan naves construidas con chatarra. Que está el X-Wing hecho con parches, con cachos de chapa. Sí. Qué precioso. Es una mierda. Es una cagada. Qué cosa más estupenda. Joder, pues el bomber, tío, me ha gustado un montón. Me ha gustado. Tiene como un lanzamiento de triples misiles y tal. Esto es piedra. Está buscando partida, sí, ya, ¿no? Sí, está buscando, sí. Lo he puesto en partida rápida. Creo que ha encontrado algo. A ver de qué nos toca. Sorpresa. No se sabe hasta que no estemos dentro. Imperio otra vez, bien, como tiene que ser. Oye, al final entonces la encuesta, ¿qué salió? Creo que es el Imperio. Estaba como un 70%, así que entiendo que... No tenéis ni idea. La gente sabe, de verdad. O sea, frente a naves construidas con chatarra, a estas naves bonitas, grises, bien puestas, sin parche, sin remache, que están soldados ahí de cualquier manera. Es que si te fijas, seguro que tiene hasta cinta americana puesta para unir las piezas. Joder. Pero seguro. Pero es que son las fuerzas del bien, joder. Bien, que bien. Bien, ¿por qué? ¿No? ¿Quién dice eso? Voy a probar el interceptor ahora. Son las fuerzas del bien, tío. ¿Cuál? Las fuerzas del bien. No lo son. Eso es lo que ellos piensan. Todos piensan que ellos son los buenos. De la fuerza, tío. ¿Qué fuerza? La fuerza. Vader también. Darth Vader también sabe usar la fuerza. Sí, pero no. Darth Vader
Y fue el que trajo el equilibrio, ¿ves? Mató a todos y ya está, pues equilibrado, súper equilibrado todo, ¿ves? No como los otros. Ahí no te digo que no. Ahí no te digo que no. Vader no hizo nada malo. No hizo nada malo. Solo matar a su mujer. Claro, bueno, fue un accidente. No, de hecho no. No se murió cuando dio luz a los otros dos. Joder, pero se le empezó a estrangular ahí y todo. Era un fetiche que tenían ellos dos. Era una cosa sexual. Ahí tienes mi respuesta. A ver. Escepticismo. ¿Cómo es el gesto de escepticismo? Escepticismo. Ostras, pero qué. O sea, tengo una tía calva de personaje. Sí. Qué está bien. Rapada. Qué bien. Me parto de ti, me parto contigo. Madre mía. La verdad, mira, con las gafas de VR, la ventana esa que salen las estrellas se ve bastante cutre, pero no lo siguiente. Tampoco creas que en PC se ve mucho mejor, ¿eh? No sé si la verás en el stream, si lo tienes por ahí. Bueno, si tienes gafas puestas, no. Pero es como un manchurrón demasiado clarito para ser el espacio, ¿sabes? Yo lo veo que claramente es un JPG puesto ahí, ¿sabes? Pues fijo que es un planaco, ¿eh? Oh, ya te digo yo que es un planaco. Con la textura, pero vamos, del tirón. Los Jedi dicen que los Jedi son unos puristas radicales. Exactamente, son unos fundamentalistas religiosos. ¿Ves? Por cierto, Cacacorronos, si has suscrito con Prime, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Ya sabéis que todos los que tengáis el Prime de Amazon tenéis disponible una suscripción premium para Twitch para entregar al streamer que os salga del papo al que queráis. Y si nos lo dais a nosotros, pues súper agradecidos, por supuesto. Tenéis acceso a rangos especiales en Discord y también la iniciativa Jugando Juntos, que incluye un server privado de Minecraft que tenemos para todos los suscriptores premium de Twitch y los miembros del canal, y también pues partidas multijugador que metemos de vez en cuando. Hemos jugado a Among Us, vamos a jugar a War Thunder, a esto si por lo que sea lo tenéis, muy posiblemente organizamos algo también, o sea que al tener cross platform, pues se puede jugar de la plataforma en la que estáis, así que eso puede estar bastante guay, y diversifica y flexibiliza mucho las cosas. Así que, como os digo, si lo tenéis por ahí en la localidad, pues perfecto, pero es voluntario, claro que sí. Nosotros, como siempre, lo agradecemos. Exactamente. Y yo creo que sí. Habrá que intentar también alguna partidilla de esto con la gente. Sí, la verdad que estaría guay. Ostras, el intercept, qué diferencia de agilidad con... ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Uy. Me ha hecho como una Me estrello. Vamos a reparar. Madre mía, tío, que esto está lleno de asteroides. Madre mía, me han reventado de una hostia. ¿What? ¿Qué misiles dispara esto? El misil del X-Wing es como un one hit, me ha reventado de un toque. ¿Sí? Sí. Hombre, ten en cuenta que las naves del Imperio no tienen escudos. ¿Y eso? Es así, siempre ha sido así. Como que las naves del Imperio son más numerosas pero más débiles, y las de la Rebelión son menos numerosas pero... Los pilotos son prescindibles, es un lastre. Efectivamente. Ahora te veo. Eso. Todo listo. Vamos a ver. Siguiente. ¿Por qué no puedo disparar? ¿Qué ha pasado? Ahora sí. Hostia. Me comí una piedra. Pero un campeón además, ¿eh? Me comí un pedrolo que estaba riquísimo. Yo ya me he comido unos cuantos y no te los recomiendo. ¿Qué ha pasado? A poner energía. Creo que me he salido del mapa sin querer. Sí, algo. O sea, hay un chisme de reparar y justo como a 10 metros termina el mapa. Yo hice para ahí del tirón. Sí, como que te sale como electricidad o algo así, como raro. Sí, ¿no? Sí, dice vuelve, pero si no puedo, si no me dejas moverme. Sí, es esa especie de niebla amarilla tiene pinta. Ya estoy aquí. La verdad es que la parte de atrás del intercepto, es que arriba tienes también como la... Ay, madre mía, es que es... Esto es la polla. Madre mía, cuando tenga el joystick, esto va a ser muy, muy épico. A ellos. A ver. En un giro de estos que hago con la cabeza, me voy a pegar una hostia con el micro.
Que me lo voy a cargar. Estate un poco quieto. Vale. Bien, eliminación, hombre. Bien. Por fin he hecho una baja. Ya estamos con uno que se para ahí en medio del... Sí, sí, yo el que he pillado también era lo mismo, ¿eh? De que se quedan como parados, no sé si... Yo no sé si es adrede o es que todavía, claro, el juego acaba de salir, que hay gente que como nosotros está aprendiendo todavía a llevarlo. Fuck. Ahí te va, regalito. ¡Y no muere! Ahora sí. Te he arrebatado la presa, las tres. Te he arrebatado la presa, no sé quién. Cerrada toda la presa, no sé quién, que me das igual. Ya sabes cómo he esquivado un misil metiéndome por un agujerito minúsculo que había en una nave. ¡Oh! Oye, esa es buena, ¿eh? Buah, las persecuciones entre los objetos también a veces que molan bastante, ¿eh? ¿Pero dónde va este? Dios. Yo, es que tengo, la nave esta. Yo tengo puesto el modo este que no tienes ningún más que los instrumentos que te salen en la cabina. Ah, te gusta sufrir, ¿eh? Me encanta todo lo que sea inmersivo y simulación. A mitad de camino hacia la victoria. Bueno, pues... A mí cuanto más fácil sea, mejor. Y si juegas solo, mejor todavía. Au. Vale, me estoy metiendo donde no debo, creo. No sé ni para dónde tengo que ir. Vale. Venga, cabrón, que te tengo ahí. Ahí está, otra eliminación. Buena. Pero eso, creo que eso ha sido alguien que acaba de abrir el juego, ¿eh? Porque no es muy normal que yo lo haya podido pillar tan fácil. ¿Dónde está? Vale, ya te tengo. Joder, en serio me he comido un cachito de nave minúsculo que es como una mínima parte de mi nave y me he pegado unos tíos que me he dejado sin vida. Joder. Ya otra vez, ya lo cagué, ya me metí en el sitio de chungo. Vale, preparación. Ya está, ya la jodí. Sí. Dice Thor que igualmente en Star Wars Rebels sale un caza defensor TIE que es bestial, con hipropulsor y escudo. No sé qué juego es, la verdad. ¿Cuál? Dice en Star Wars Rebels, no sé qué juego es. Ah, creo que es una serie de dibujos. Ah, vale. Yo es que el universo ya tan grande y diversificado tanto, yo me acuerdo de ver las pelis hasta el episodio 3 y ya no volví a ver ninguna más, ni nada más de Star Wars. Y jugar los juegos de la Caballeros de la Antigua República, el Battlefront último, creo que lo jugué un poco y ya está. Y ya no me he desvinculado por completo del sí, universo pues, Star Wars. Tampoco te pides nada de lo nuevo. No te gustan las nuevas, ¿eh? Mira, la única que me gustó y sí que hay de verdad, la disfruté bastante, es la de Rogue One. Esa, la verdad, esa es buena, esa me gustó mucho. Pero lo demás, lo canónico, digamos, eso es un cojón de... ¡Adiós! Vale, acabo... Una mierdecilla. Una mierdecilla bastante, bastante chunga. Es que estaba disparando a uno, pero ha decidido suicidarse contra un asteroide. Y dicho, bueno, pues nada, ahí está. Nos ahorra. Fantástico. Oye, estamos con una especie de vórtice extrañísimo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos peleando? Una especie de torbellino raro. Es como una especie de nebulosa eléctrica. Ah, es verdad, se ve como un agujero negro ahí raro. A ver. Ah, vale, le decía yo, digo, si le pegas un disparo, ¿cómo le mató? Así otro. Shit, me reventó. Ir de cara contra esta gente no es buena idea. Siempre aquí están de acuerdo con lo de Star Wars, que no les ha molado mucho el. Las nuevas. A ver, ¿sabes qué? Están bien para echarse unas risas, porque son tan ridículamente malas. Vale, el tal Divina Insidia se me está quitando todas las bajas. Está aprovechando de ti, es un parasito. ¿Un parasito? Es un parasito. Sí, es un parasito. Es un parasito. Vamos a coger un poquito de caña, reparamos la nave mientras intentamos subir con los motores a tope. Ponemos la tope. Vale. Bien, se me escapó. ¿Dónde estás? Nada, mira, bueno, una asistencia me lleva. Oye, esta partida no está saliendo ni tan mal, ¿eh? No, estamos... Está siendo hasta útil. De hecho, va bien la puntuación de la partida en general. Vale. Pues que, tío, o sea, lo de asomarse un poquito inclinándose para adelante
con el... Con las gafas, es que es brutal, tío. Es que las VR para este tipo de géneros es que se engancha muy bien, como los de conducción y demás. Es que se disfrutan un montón. Ah, sí, este juego, o sea, la versión de PC, ¿sabes si van a hacerla compatible con los headset tochos? ¿O no? Yo creo que sí, yo creo que ya es compatible con... No sé, es que no he visto nada, que he leído un poquito, pero puede estar... Es que con unas Vive estas buenas, puede estar muy, muy guapo. Eso sí, claro, gástate tú los 800, 800 y 1000 que te vale un headset bueno de... Mira, te sale VR. Te sale más a cuenta comprártelo en la Play también. Y... No, yo no sé qué me voy a comprar. Yo VR para PC, si algún día, o sea, si os empezáis a suscribiros a chorro, por lo que sea, y esto empieza a generar una cantidad de dinero descomunal, ya sabéis lo que dijimos, compraría la mesa de mezclas y haría un curso de DJ para hacerles una sesión un día, como el otro día con el Port Royal, por lo que sea. Y también pillaría el headset de VR, por supuestísimo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que dejar de comer y darnos todo vuestro dinero. Es un negociazo. Es un perdón. No hay fisuras. Es el plan perfecto. El plan perfectísimo. Oye, les hemos dado una buena paliza, ¿eh? No es por nada. Creo que hemos quedado 30-17 o algo así. O sea... Dice Erector que le ha recordado la censura de no amputaciones. Ah, ¿metieron eso para que no se pudieran cortar miembros? ¿Dónde? ¿En serio, las nuevas? ¿Por qué? Si era una cosa súper típica de la saga, siempre todas las películas prácticamente cortaban una mano. Pues ahora que lo dices, déjame pensar. No, claro. No, estas son, yo creo que no hay ni sangre en estas. Bueno, en las otras tampoco había sangre. Sí, o sea, que el láser que utiliza y tal, entonces no sangra. En las otras había amputaciones, sí que había y tal, sí que es verdad. Pero sí que había, déjame pensar, en la primera. En el 1, 2 y el 3, sí, hombre, en el episodio 1 parten a un tío a la mitad y a otro otra vez en de la ola. No, hay uno que le cortan la mano cuando están en la cantina, pero creo que es un extraterrestre. Sí, esa es la primera. No, el episodio 4. Sí, esa. No, es el de... Me buscan en ese 4 sistema, que me dejes, tío, que no me interesa. Y al final la cosa se va arriba y acaban ahí, pues... Que me buscan en no sé cuántos sistemas, he perdido la cuenta hasta yo. Exactamente. Esa mierda de escena. Esa justo es. Me busca mi mujer en no sé cuántos sistemas. Tengo 3 multas de Zona Azul sin pagar. Me buscan 7 sistemas por parking. Venga, vamos con... Me llevo un boli de la oficina de correos. Ese tipo de delitos galácticos. El segador Tiger es un caza estelar de apoyo con herramientas avanzadas orientadas a ayudar a su escuadrón, ya sea potenciando aliados, sino utilizando cazas estelares enemigos o protegiendo al imperio. No me interesa. Vamos con un caza TIE normal y corriente. Lo que no había visto en mi vida es el segador TIE RP apoyo arsenal 4K o un Link Mega S. Yo no he visto eso en mi puta vida, ¿eso existe? Me cojo un segador TIE, pasa esto. No. me cojo un segador TIE con mi hermana de 10 años. Y debo saber lo que pasó después. Mi novia conduciendo un segador TIE. Todo, el segador TIE es la nave clipbait. Claro, exactamente. No, yo voy a coger el caza. Le voy a coger el casita. Tiene pinta de ser un caza un poco pro. O sea, de que ya sabes jugar. Que no es nuestro caso. Sí, que aman, pero si es para dar apoyo y demás, tienes que saber lo que estás haciendo, ¿no? Exacto. Es como cogerte el médico en Team Fortress y no curar a nadie. Pues más o menos. Exactamente. De ser inútil. Veo el simbolito de arriba. Indica, yo creo, en qué plataforma están jugando. Por cierto, Switch. ¿Sabes que tienes que dar a R2 para que se haga el listo? Hostia, es verdad. Imagínate que no empezamos una partida porque yo no le doy. Acaba empezando igualmente, pero... Sí, de hecho hay uno que falta por dar a listo. Y a mí me gustaría jugar como uno de los Star Troopers de la puerta, que su trabajo es estar quieto todo el día. Joder. Un simulador de Guardia Imperial, del único que hace es estar quieto. Simulador de... De embolia en las piernas. Claro, varices. Varices simulator. A ver, aguanta de pie más que el que tienes enfrente.
Tal otro que hablaban de rehacer las tres últimas. ¿Vos referís a las nuevas? No, no creo. Disney no es muy son muy cabezones. A ver, mientras haya dado dinero. Además, ya no cuela. Yo solo tenía como el rollo que estaban llevando. A mí, por ejemplo, no me interesaba, no me gustaba. Pues dije, pues dejo de verla. Para mí terminan ahí en el episodio 3, que tampoco es que sea la puta hostia. Y ya está. Y dejo de consumir la saga. No por nada especial, sino porque ya no me llama la atención, ¿no? Mira, pues yo la gente que. ¿Sabes? La gente que hateaba las precuelas, que si Jar Jar Binks, que si no sé qué, ¿te acuerdas lo que se decía y tal? O sea, después de ver las nuevas, dices, joder, es que son peliculones, joder. Joder. Todo es relativo en esta vida. A ver. ¿Qué nave te has cogido? El TIE normalito, un machacón. Yo también. Ya me han reventado nada más empezar la virgen, de verdad. Sí, en esta partida nos van a fundir, ya lo estoy viendo. Me he matado yo mismo, he dicho nope. No voy a darte una baja, nope. Me niego. En fin. Sí, esta tripita que esta gente controla. A ver, ¿dónde estás tú? Muerto, vale. Sí, vale, igual, siempre. O sea, has muerto exactamente al mismo tiempo que yo. Nada más empezar. Todo listo. Vamos allá. Venga, al menos hay que hacer la del honor, hombre. La puntuación, una baja al menos. La puntuación es la cantidad de bajas. Entiendo que si me hay un tipo que está como parado. Vale. Yo se sobrecalientan súper. Bueno, también es que yo soy muy bruto. Pero se sobrecalientan súper rápido los blasters. Tienes que ponerles la energía toda a ellos. Para que se recargue más rápido. Cruceta derecha. Y se desvía la energía. Se desvía la energía. Uh-huh. Y entonces se recarga más rápido. Pero corres más despacio. Si le das a la cruceta abajo, se equilibra. Y si le das a la cruceta izquierda, va todo a los motores. Para que vayas más rápido y escapar. Joder, ya me tiraron una hostia, de verdad. Vamos allá. Sí, pero el TIE. Otra vez. El TIE normal. dos autobajas. Dos suicidios. Dos suicidios. Dos colaboraciones con el enemigo. Exactamente. No, pero. Me intenté colar por un sitio muy estrecho. La verdad que ahí ya fue cagada mía. De intentar meterme por un sitio en el que no tenía pinta de caber la nave y evidentemente no cabía. Pero si no lo pruebas, no lo sabes. Joder. Hay uno que me está dando por saco. Ha dicho por ahí que ojalá Jar Jar hubiera sido un Lord Sith. Claro, la teoría esa, ¿no? De que era. Era maravillosa esa teoría, sí. De que era el malo de la peli. A mí me hubiera gustado. A mí también. Total, ya por los jajas. Voy a intentar escapar. Aunque en la escapatoria creo que me voy a joder. Ay, ¿por qué por ahí no cabe? ¡Ay, Dios! Ahí sí que cabía, no me jodas. El sitio era. El hueco era perfecto para meter un TIE. Súper decepcionado este ahora mismo. O sea, y bueno, lo habré visto en imágenes. Cabía fijo por ahí. Pero por lo que sea, esa parte tenía colisión. Por aquí cabrá, ¿no? Digo yo, este agujero es bastante grande. Hombre, sí, joder. A ver, un bombardero en I de estos extraños. Otra chatarra. A ver, cuando... A ver, esto... Vale, tengo aquí... Ojivas, buscadores. Intercepta misiles lanzados contra ti. Misil de conmoción. Cañón láser. Y sistema de reparación. Vale. Preguntaron. Joder, macho, de verdad. Pero ¿quién dispara con esta precisión? Es que me estoy moviendo. Ya se me está rompiendo el caza. Bueno, se ha enfadado mi personaje, dice. Que después de haber palmado cuatro veces de forma súper vergonzosa, ahora empieza lo bueno. Justo ahora. Es que me está persiguiendo uno todo el rato. Estoy haciendo un dogfight con uno que debe ser... Es un X-Wing. ¿Cómo se mueve con tanta agilidad? ¿Dónde está? Ahí. Sí, hostia, ¿hay alguno que pega descargas? Sí, yo, el bombardero que hace. Creo que hace disrupciones. Vale.
dónde me viene todo el rato, tío? A ver. Ya te cojo, ya te cojo, ya te cojo. No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Mata a los chatarreros, me dicen, por supuesto. Si los encuentro, yo los intento matar. Ya me están atizando una hostia. ¡Vamos! De verdad. Te he salvado, Titán 1. No necesitaba tu ayuda. Borde, no necesitaba mi ayuda, dice. Borde. Bueno, tengo el Tai este echando humo, vamos. Hazte una tetera. Dale al L1 y se te repara. Sí, es que no tiene carga ya. Ese es el problema. Vale, es verdad. Ya lo he reparado una vez. Sí, ya te lo he dicho más veces. Vamos a repararlo. ¿Y quién viene por mí ahora? Buah, estoy en medio de la nada. Ay, mierda, qué mal he pilotado. Me han lanzado un misil. Ah, mierda. No he lanzado las contramedidas a tiempo. Nos están reventando, o sea, yo... Sí, ya no sé si es que están... Yo es que no hago más que recibir descargas y tengo que andar esquivando misiles. Yo no paro de recibir hostias. Sí, no. el equipo de los rebeldes está muy... Es muy pro, ¿eh? O sea, que si conseguimos matar así un poquito, ya va a ser bastante, ¿eh? O sea, quedamos 9-20, o sea, vamos súper bien. 9-20, sí. Excelente, ahora es que ya estoy pudiendo ver el interior de la nave, en el modo ser... Mierda. Ah, dice que se puede comprar el juego por Steam. Sí, creo que está disponible a las 2 de la mañana, horario central europeo, pasaba a estar disponible. Así que sí que algo puedes comprar por Steam. Yo en este caso la versión de Origin, que es la misma, o la de PC es la misma para todos. Estaba en Origin, en Epic y también en Steam. Así que lo podéis comprar donde salga el papo, donde queráis. O si sois más de Play, pues en Play está. Esa es la versión en la que está jugando Sullivan. Él os podrá decir qué tal es. Pues yo estoy jugando con los VR. No estoy viendo entonces los gráficos en todo su esplendor. Haré alguna partida sin VR solo para echarle un vistazo, pero imagino que estará bien de gráficos. Hombre, ya sabemos que el PC siempre es muy competidor en ese sentido, pero hombre, la Play no debería quedarse corta tampoco. Mira, aparte, como los escenarios tampoco son tan grandes, no va a tener tanta limitación de... O sea, se va a poder ver bastante bien. Yo creo que sí, debería poder... A ver, pero es que los escenarios no son precisamente enormes, ¿eh? No, pero yo creo que es porque estamos en este modo de juego, en el de flotas os explico. Por lo visto, yo no lo he jugado, pero sí que he visto que va a tratar de que hay dos flotas con un destructor estelar digamos grande y dos corbetas. Entonces, sí. Todo consiste en que, joder, estoy intentando cazar aquí un puto X-Wing, se me escapa todo el rato. Vale, ya está muerto. Y eso, tienes un destructor estelar principal y luego hay dos corbetas. Entonces se trata de, en la partida, de que va por fases. Primero, cada equipo tiene que destruir las dos corbetas del enemigo. Y cuando ha conseguido destruir las dos corbetas del enemigo, tiene que destruir el destructor grande como pantalla, como jefe final, por así decir, de la partida online. Y entonces yo creo que ahí el escenario va a ser más grande, porque claro, tiene que ocupar el de todos los las naves capitales. Sí, ahí sí que va a estar más guay, entiendo yo. O sea, sí, partidas sí que me interesa un poco más, pero son más parecidas a las de Battle. Sí, no sé. Imagino que se podrá de alguna forma manejar o intervenir con las naves capitales de alguna forma. Eso puede ser interesante. Vale, a ver. Estoy haciendo un dogfight con uno. ¿Dónde está? Por favor. Vale. Adiós, vale. Nos hemos rameado. Muy bien. Todo inteligencia. Hay algunos que son todo inteligencia. A ver, chiches, ¿qué haces? Persiguiendo aquí un destro de apoyo. La nave le pego un empujoncito. Está viniendo muy lento. Pues yo te digo, si estás haciendo dogfight, digamos que estás así de corto alcance, dale a la cruceta derecha, que vas a tener toda la energía en los blaster y vas a poder ahí descargar, disparar seguido sin problemas. Sin que se te acabe, la energía, vale. Me están reventando otra vez, de verdad, ¿eh? ¡Fua! Se terminó. Vaya paliza. Mucho más que...
que cobrar en esta partida, pero madre, qué exageración. Ni los veía. Ha sido intenso, sí. 16-30. La misma paliza que les hemos pegado nosotros los anteriores, nos la han pegado a nosotros. A ver. Que hay un nivel 15, o sea, ¿qué ha estado haciendo desde que salió? Nivel 15, joder, pues no sé, desde esta mañana, ahí pegándole. Sí, sin parar, o sea, 8 horas non-stop. Madre mía. Si te digo la verdad, no tengo ni idea de si había para jugar antes o algo de eso, no tengo ni idea. No lo sé, sé que a veces EA sí que tiene el tema de con el Pro Plan, el Super Guay, este chungo suyo que tienen, que sí que tienes acceso antes, pero no sé si para este, la verdad que no lo sé. Dice Tarundrum que no encuentra la hora del lanzamiento. Que, pues, en teoría, yo lo que vi era 2 de la mañana, horario central europeo, en Steam y Epic. En Origin a las 12 estaba, porque es la versión que tengo yo, y a las 12 he podido entrar, horario central europeo. Así que. Sí, claro, ¿de dónde nos estás viendo? Claro, bueno, sino que busca un conversor de horas. Y. O sea, te creo que no sé si salía. Era, no sé si era lanzamiento global, o si en cada país era cuando llegaran las 12, no lo sé. Ahí ya depende un poco de cómo lo quisieran organizar ellos. Joder, cada país a las 12. Pero bueno. Está claro que aquí a las 12 estaba y yo en la PlayStation lo he podido pillar también rapidito. Sí, además a ti te dejaba si tenéis la versión de la Play y os había llegado durante el día de hoy, yo esto la verdad que me ha sorprendido que lo tuvieran así todavía. Sí, metías el juego y se podía jugar prácticamente. Ellos salían hasta jugando pues unas cuantas horas antes de la salida. Porque exactamente. Se supone que era a las 12, día 2, cuando se liberaba el juego. Y este hombre está jugando por la tarde perfectamente, así que. Ahí he estado grabando el vídeo, por eso, o sea que. Sí, no me lo esperaba, ¿eh? Yo pensé que iba a estar más controlado por lo que me dijiste tú, ¿no? Lo de que, sí. Que había gente que se pasaba de la raya antiguamente. Sí. Y lo han regulado todo eso. Ay, Dios. Bueno, ¿cuál de los cazas? Claro, tienes que probar los otros, ¿eh? ¿Cuál? He cogido el. Ah, de los otros dos. Sí. Es que el bombardero, si lo cojo yo, va a ser una tontería, porque como no tampoco domino el tema de cambiar las armas y utilizarlas bien, me estoy centrando en lo básico por ahora. No, pero. Me cojo el bombardero, va a ser un panada, no sé. Me voy a coger yo el bombardero ahora. No, pero está. Está guay, o sea, no sé, no tiene complicación. Si en el fondo, este es un juego más que de. Más que de aprender a jugar, más que de aprender los botones, es de aprender a jugar bien, ¿no? A utilizar lo mismo que tienen todos. Cómo se manejan las naves y trucos de los niveles, ese tipo de historias. Uh-huh. Creo que tiene un montón de cosas para personalizar, que es el motor, que si el casco te puedes cambiar también, gastando moneditas del juego, evidentemente, que ya veremos si se compran por packs también o no. Bueno, eso ya sabes. Que son cosas muy típicas. Acuérdate de darle a listo. Sí, estaba echando un vistazo al menú. Me voy a quitar la calva esta, porque es que no sé, no me gusta. ¿No te gusta la calva? No me gusta la calva. Tú te lo pierdes. Mira, ¿puedes encenderle cerillas en la cabeza? Con el Imperio me voy a coger un chino. ¿Con cuerpo de mujer? No. No, de hecho le voy a poner el casco. O sea, ¿qué es esto de ir sin casco? Vamos a ver. No se puede ir sin casco. qué guapo el hangar. Es que el hangar está muy chulo. Además puedes ver. Todo de coña, pero. Ya empezamos. No, pero está guay. Es que no sé. O sea, claramente yo veo que la inspiración en la partida esa de Battlefront, que era la experiencia VR de Rogue One, se han inspirado, pero muchísimo. O sea, muchísimo. Yo veo muchas cosas en común. El manejo de la nave es lo que veo un poco diferente. Me gustaba como estaba. Pero bueno, eso cuando tenga el joystick ya me va a dar igual. Porque. Sí, tengo más de probarla a ver qué tal se maneja con eso. Sobre todo por el acelerador y el freno. Ah, pues además, si este, claro, como tiene un freno como tal, estos en este juego, el joystick que estás pidiendo tú está muy bien para eso, porque tiene como un tope en la mitad, que es lo que te hace. Te permite cambiar entre hacia adelante y hacia atrás. Ah. Entonces te va a ser muy útil para eso. Pues es lo que te comentaba, que tiene como un tope, porque lo vamos a comentar así rápido. Para el chat, por si le interesa, estaba buscándose un joystick nuevo que le valiera para Play y he pillado el Thrustmaster J, no sé qué, bueno, uno estándar, no es la puta hostia, pero un poquito más avanzado, ¿no? Algo curiosillo. Y ese tiene en el acelerador un tope en la mitad, un poco extraño, dependiendo del juego. Ya me joder, macho, ya nada más empecé, ya me han dejado un misilazo en la cara.
y tiene un tope un poco raro. Pues yo te iba a... disparan tan, tan rápido esta gente. Pues yo, lo del acelerador, te lo compro que tiene que ser guay. Pero yo sobre todo lo que más me interesa es el manejo de timón. El manejo de timón me es muy interesante porque que es el movimiento lateral, ¿no? El movimiento lateral de la nave. Sí. Que si lo tienes, que si no tienes cierta precisión para usarlo, apuntar con la... Joder, me están haciendo picadillo, tío, entre todos. Esta nave está dañada, no me jodas. No me he dado cuenta. Y eso, va, ya me lo tengo. Y entonces el manejo del timón es esa forma de usar el joystick, que es rotando, girándolo sobre sí mismo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí, sí, lo que... entonces eso, claro, ese manejo combinado bien con la palanca para el alabeo, te da una precisión muy interesante para jugar. Y eso es lo que yo quiero principalmente. Pero bueno, lo del acelerador, sí, es verdad que tenerlo en el stick izquierdo del mando es muy raro. Se me sigue haciendo raro. Sí, la verdad que enfrente a manejar dos palancas a una sola... Joder, ¿de verdad de los misiles? ¿Pero cómo demonios lo hacen? ¿En serio? Pues era un bombardero de estos, de los rebeldes. Lo que no sé es cómo sacármelos de encima. O sea, antes era frenando y girando, me estaba funcionando, pero ahora freno, giro, me escondo detrás de algo, pero me como el misil igual. Joder. Ya me están jodiendo. Ya te están petando el caquitas. Bueno, lo están intentando. Estamos haciendo aquí un dogfight muy, muy extraño. Vale, me lo han... eliminación, bien. Me lo han sacado encima. Y me acabo de hacer un rameo, pero de los buenos. A ver, chiches, ¿qué hace? Con un TIE Interceptor. Sí, así que con este me manejo más o menos bien antes. Yo voy a ver si es que es la nave o es que soy así de malo. Yo no sé si tú puedes mirar la parte, todo lo que es la parte interior de la nave. No, pero es que, no puedo. Pues hay unas placas, tío, que tienen hacen un reflejo, pero es que es brutal, tío, el realismo. Brutal. Y incluso con... incluso con las gafas VR, que siempre tienen peor gráficos y tal. Eso de poder girar la cabeza dentro tiene que estar muy chulo. Y tiene que ser muy cómodo. Es muy chulo, es muy chulo. Hombre, pierdes mucho en calidad gráfica y todo eso, pero la inmersión... Bueno, al final, si estás jugando una batalla así rápida y un poquito intensa, no te estás fijando en la textura del marco de este del... No me estás fijando tanto en eso. O sea, mientras no se pierda calidad a nivel de que sea molesto, entiendo que ya a cierto momento ya te va a dar bastante igual. Si se ve bien, pues mejor, pero... Sí. Uy, mía, no me he comido un cacho de chapa ahí de milagro. ¿Dónde está el X-Wing que quiero cargarme? Estás lanzando contramedidas contra todos mis misiles, pero ese ya... Vale, me están... Va, no he tirado las contramedidas a tiempo. Me cago en esos... muertísimos. ¿No puedo cambiar de nave sobre la marcha? Pregunto. Cuando te matan, creo que sí, ¿no? No te dejaba cambiar. Observar opciones... Joder, madre mía. Silenciar, no sé qué... Pues... cambiar que haces esto. Sí, sí. Ay, no me ha dado tiempo. Me has acabado el combate antes de... Ah, sí. ¿Qué soy ahora? Ah, no. Soy lo mismo. Lo mismo otra vez. La misma mierdecita. Sí, sí. Es dando la placa a la placa del este. No sé, en el Xbox no sé qué es. Joder. Buah, es que me... Es que estoy solo, tío. Estoy solo y viene a por mí. Bueno, me he estrellado, tío. Me he puesto nerviosísimo. Vaya paliza nos están dando, ¿Dónde los misiles, en qué botón los tienes en la Play? Porque imagino que lo habrán mapeado casi igual en este otro. El R1. Vamos a coger un interceptor, a ver si nos da mejor. Ha llegado mi hora. Ha llegado mi hora y la tuya también. A ver. Uf, lo esquivaba de milagro. Nada, lo comí.
¿Cuántos misiles tiene este tío? Dios, ¿cuántos lleva? Él ha esquivado tres seguidos. Qué exageración. Mira, estoy siguiendo a ti ahora. Me está llevando la misma que yo. A mí esta nave me gusta más que la otra, la verdad. Vale, toma por saco. Uy. Ay, por favor, vamos a ver. A por otro. Ya, ya te tengo. Uf, es que es... Hay que coger el truquillo, al control. Es una cosa... En teoría... Vale, es que se... Aunque... Buah, qué mal. Vale, vale. Dios. Buah, estaba concentradísimo, eh. Ya te he visto, ya te he visto. Va a ser primero, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo? No sé, va a ser primero. Es el que tiene más puntuación. ¿Por algún motivo eres el que tiene más puntuación? Pues es que están haciendo muy, muy mal, ¿eh? Pues fija, imagínate el resto. Imagínate cómo está haciendo el resto, ¿no? Para que vaya primero en una partida, hostia. Pues un equipazo. Estoy aquí detrás de una a ver si le doy caza, coño. Restos. Vale, estamos yendo por uno a saco todos. Sí, sí, creo que estamos siguiendo el otro. Solo a ver, pobrecillo, tienes que estar viendo las veces de todo el rato. Pero ¿por qué? ¿Y por qué no muere? No lo sé. Será Skywalker, no puede morir, es el protagonista. solo que cae herido, ¿no? Como los Total War. ¿Dónde estás? Madre mía. A veces hay unos lagazos buenos, ¿eh? A veces hay unos lagazos, pero bueno. O sea, he muerto sin saber que tenía un accidente. Maravilloso. Sorpresa, muerte sorpresa. Muerte sorpresa. Derrota inminente, bueno, nos han pegado un palizón, bueno. Buah, 12-26, Dios mío. Vale. me lo comí. Un poquito de fuego, amigo, has hecho ahí también. Pero fuego amigo es una manera de estrechar lazos también. Claro que sí. Es alguna manera de conocer gente. Tengo seguro que esa persona va a querer hablar contigo. Comunicación entre compañeros. Escucha, toma por culo. ¿Dónde estás, amigo? Dios. Lo han matado y no he sido yo. Aquí viene otro. No sé si podemos ayudar a ese compañero que lo están atizando. Uy, vaya lagazos de movimiento. Yo no sé dónde estoy, pero no. Ah, ya veo explotar cosas, vale, por aquí tienes que estar. Donde explotan cosas es que estáis ahí metidos. ¡Muere, mamón! Bien, eliminación. Buena. Cambiar de táctica, claro, tenemos que dejar de morir todo el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Joder, mira que no nos habíamos dado cuenta ahora. Si es que si no fuera por vosotros y vuestros consejos. Es verdad. Bueno, me están haciendo polvo. Me voy de aquí. Me estrello. Claro, te voy a quitar el gusto de matarme, ya me mato yo. Exactamente. Pues lo mejor, así no le das puntos. A ver, chiches, ¿dónde andas? El que está aquí parado en la. Será mamón. A ver, ya me puedo parar aquí. Yo también me puedo quedar quieto como una seta. Cabrón. Había como dos a los lados de un cacho de chatarra, pero apoyados básicamente. Sin moverse, digo, joder, tío. Madre mía. Maravilloso, tres derrotas seguidas. Vaya, esto va sí. Genial. Creo que, hombre, llevamos también tres imperios seguidos. Cambiamos a rebeldes un poquito. Venga, va. Venga, pero yo pensé que los tenías en random. Sí, pero da la casualidad de que sale siempre. Sabe siempre mal. Eso es porque la gente son una planta, son unos hippies y todo el mundo está jugando. Ah, yo no juego con los rebeldes. Imperio no, no sabéis lo que queréis. Imperio es lo bueno. Imperio nada. La fuerza. El emperador es un señor que es todo bondad, en realidad. Parece una pasa. Es como el escroto de un anciano, pero. Si te olvidas de lo feo que es en el interior.
Una buena persona, en realidad. Vamos a por... A ver, refriega, no me deja. Este modo estará desactivado hasta que ellos... Un abuelito feliz, dicen. Un abuelito feliz. Aparte se cargó a Samuel L. Jackson, ¿no? El que hacía de Wind, entonces ya le da puntos. Eso quiere decir que es mejor que él. Imagínate. Que Samuel. Claro. Hombre, le hicieron trampas, ¿eh? A Samuel le distrajeron ahí. No vale, no cuenta. Y se cayó por la ventanica. Quería hacer puenting. Qué muerte más ridícula, por cierto. No sé, un personaje así yo creo que se merece otra cosa. No es la mierda, ¿sabes? Sí, la verdad es que... ¿Qué es eso? ¿Qué? Esa escena es una puta basura. Ay, madre mía. Seguro que tendremos un DLC con naves de las precuelas. DLC bueno, con naves de... Sí, claro, ahora mismo solamente, claro, la gente que no conozca el juego, es solo Rebelión contra Imperio y ya está. Aparte de un punto muy concreto de la saga, ¿no? Sí, es que ni me he leído el panfletillo, ¿sabes? Se supone que es justo después de la destrucción de Alderaan, que lo destruye la Estrella de la Muerte en la primera película de las antiguas, en el episodio 4. El episodio 4 es. Uh-huh. Justo al principio del episodio 4, bueno, en mitad de la película, ahí es cuando sucede. Y claro, supongo que una de las cosas que pasará en el juego, en el modo historia, es que acabarás luchando en la batalla de Yavin, que es la batalla final de la primera película de las antiguas. Y vamos a jugar ahora con un Ally, con un Y-Wing, para que también lo veamos un poquito en combate. Yo me he cogido el Ally de momento, porque lo otro me lo veo demasiado complicado. O un Ala-A, igual te gusta el Ala-A, que es el equivalente del TIE normal. ¿Sí? Sí. El Ala-A es como el caza ágil, que es el equivalente del TIE Fighter normal. A ver, qué cambio de caza. El Ala. Vale. Vamos a cambiar ese. A ver qué sale de todo esto. Y la cañonera a la U. Eso. Que a mí me recuerda. Vamos, no sé si hay como una especie de progresión en las naves, pero a mí este me recuerda al caza este que utilizan. Los Jedi, el que tiene Obi-Wan. Que tiene un caza extraño rojo y blanco. Así muy chulo que tiene el droide en un lateral. La nave esta. El ala oeste es, se supone que es una nave que aparece en Rogue One, me parece, en la que van los protagonistas, creo que es no sé, no me acuerdo ahora muy bien de cómo era exactamente. Coño, pues si tenemos aquí al calamar de It's a Trap. ¿Ah, sí? A ver, mira aquí. Me vuelvo a la reunión. ¿No puedes hacer que lo diga? No, pero el de It's a Trap es rojo, ¿no? Este es azul. Este es azul, pero bueno, y seguro que sabe decir It's a Trap muy bien también. Es verdad. Hay una nave. Hostia, en este escenario está bastante mejor. Ves pasar naves por la ventana. En el otro es una sí. galaxia ahí y ya está. En este han pasado dos naves. Y 3PO está como yendo de un sitio a otro como pollo sin cabeza, sin hacer nada. Como aparentando, como... Como siempre, ese personaje completamente inútil. ¿Qué hacen las pelis? ¿Tiene algún momento en el que tenga alguna función especial? Sí, hombre, sí. ¿En qué? Es que no me acuerdo. ¿En qué momento es útil para algo en concreto? O sea, para algo vital, en plan que diga, si no hubiera sido por él, se hubieran muerto todos. ¿En qué momento hace algo? Hombre, se supone que traduce todo. Coño, la ciudad en las nubes. Se supone que traduce todos los idiomas y todo eso. Aquí Vanguardia 5. Sí, pero ¿lo hace en algún momento? Sí, claro. Cuando están hablando con Jabba el Hutt. Dios, ya reventé. 10 segundos de durado. Madre mía, aquí no tengo orientación, ¿eh? Es rarísimo. Ya, todo es naranja, ¿no? Todo es naranja, sí. ¿Qué pasa? Es bonito el escenario, ¿eh? Que es que me gusta más este que los otros. ¿Qué pasa? Algo he hecho raro. ¿Perder? ¿Otra vez? No, es que... Es que me han roto la nave y estoy intentando... Vale, por favor, ponme los escudos. No, los escudos... ¿Cómo se hace? Atrás los escudos. Vale. Me encanta como cuando te inutilizan la nave, lo que hace para intentar recuperarla es pegarle hostias. Vale. Hostia, pero pierdo todo el rato el objetivo. No sé si te pasa a ti. No, ahora no. Lo mismo es un modo especial.
enemigo me ha fijado, pues voy a por el enemigo. Pues en esta zona me gusta casi más que vosotros, ¿eh? Lo veo más bonito. Confirmado, me han dado. Buah, me han reventado. Siempre vamos con el equipo mierdas, ¿eh? Primero que somos la peste nosotros. Nosotros somos los que colaboran más en la mierda. Pero es que veo mucha gente que está haciendo de torreta, ¿eh? Sí. Yo creo que puede ser que no saben que hay gente que está empezando a jugar y que está perdiendo todavía un poquito con eso. Pues yo antes estaba haciendo una movida, me estaba confundiendo y tenía la nave parada y no me estaba dando cuenta. O sea, bueno, parado casi parado, iba muy despacio. Tío, yo te estoy siguiendo a uno, pero que no paro de girar sobre mí mismo y no aparece. ¿Dónde está? Yo, es que este mapa con lo de las nubes esas es rarísimo. A ver. ¿Pero dónde está? Adiós. Ah, vale, hay alguien que está haciendo de apoyo y lo está haciendo bien. ¿Ah, sí? Sí. Me han marcado. Misil aproximándose. ¿Pero quién me está dando ahora? Mira, la verdad que el interior del cockpit de las naves de los rebeldes está guay. Está chulo como está hecho. El otro también está bien, pero es que este es como... No sé. Bueno, claro, es que en la VR cambia mucho. Este es mucho más inmersivo. El otro es como una cosa muy extraña. Pues porque es una ventana que tienes delante y ya está, no puedes mirar por los lados. Bueno, una baja, coño, ¿y ahora? Me están quitando todo. Pues el mío te la he quitado yo. Puede ser. Vale, ha habido ahí un double kill. Súper raro. Vamos a tirar la energía. Vale, se me olvida que puedo mirar para mí. Va, tío, me han vuelto a matar. Ah, no, ese no es. En este mapa estoy muy perdido, ¿eh? No, no sé muy bien dónde miro, no apunto bien. Dios mío. Madre mía, ha sido ver a uno en plan mía, ahí hay uno y de repente, plum, reventar. Joder. Ah, vale, los jodidos misiles. Yo sin saber en qué botón tengo yo los jodidos misiles en este, porque todos los que me has dicho, ninguno es ese, ¿eh? Siempre se reúne. En este no. Vale, ya lo encontré. Ah, me lo dice. Ya acabo de desperdiciar uno, pero ya lo encontré. ¿Y para fijaros hace algo o simplemente es mantenerla apuntado hacia el tipo y se fija solo? Se fija solo si le mantienes dentro de la... Vale. Joder, qué mal, tío. O sea, es que están... No sé cómo coño están jugando, pero van como súper coordinados. O sea, atacan todos a uno. ¡Hala! ¿Este está haciendo disparo de los cuatro blaster a la vez? Hay muchas cosas que tengo que aprender. Ah, del de X-Wing. Sí. Estaba siguiendo a uno que dispara con los cuatro a la vez. Claro, es súper típico del X-Wing Fighter versus TIE Fighter. Yo ahora me entero que tiene dos modos, ¿eh? De disparos a nada. Siempre tenía tres modos: uno único, uno dual y otro con los cuatro a la vez. Ay, pero es que. No me estoy... No sé ni para dónde mirar. Detrás de ti, imbécil. Te está siguiendo uno. Joder. ¿Cómo sabes que soy yo? Dale. Sí, porque te he visto. Imperio me está fijando. Buah, me han hecho un disrupt. Dios. Qué paliza me están dando, en serio. O sea, yo no hago más que palmar. Yo solamente muero. Solamente muero, es que no sé. Aún así vamos 17-22. No sé quién está sujetando la partida, pero... De los nuestros, alguien que sabrá jugar. Un tal Gatsu. No, pero tampoco están haciendo una cantidad excesiva de bajas. 6, 7. Bueno, el enemigo tampoco está haciendo muchas. Simplemente es que hacen muchas todos. Ah, bueno, puede ser. Hacen todos normales. Digamos una cantidad de bajas normales. ¿Qué distancia? Vale, también hay que tener en cuenta aquí la distancia, que son un montón de cosas. ¿En serio ya? Buah, es que ahora me voy a acercar aquí. Así que como venimos con cuenta gotas. Es que va. Bueno, he matado uno, por favor, menos mal. Ahí te he visto, Saliman, casi reventar.
Joder. Nada, nada. Me acaban de hacer un disrupt también. Me han tirado un misil y muero. O sea, es que yo creo que ellos no, cuando consiguen no morir unas cuantas veces, ya empezamos a llegar. Como con... Sí, desperdigados. Desperdigados, y entonces ya nos van cazando según vamos llegando. Claro, va haciendo foco. Joder, el Enjoysuk este está haciendo... Madre mía, cómo juega. Allá voy. Pues la, veo que la mayoría de la gente juega en ordenador, ¿eh? Es una asistencia, bien. Y creo que es el primer misil que acierto de los que tiro. Ahí veo uno. Misiles. Vale. Aquí está. Nada, ya está. Si es bien. Que era. Estaba claro, ¿no? Palizote. Madre mía. Pues decía por ahí que el mapa no les gustaba. A mí este casi que me parece más. No sé, menos obstáculos. También es más jodido porque no te puedes esconder tanto. Y para los misiles, sí que es una jodienda. Porque los misiles, o tienes mucha suerte, o utilizan un obstáculo, o casi no he visto manera de esquivarlos bien. Salvo que quedas con contramedidas o con alguna mierda de estas, pero. Yo creo que esa era la clave de este. De esta. Tener de que este tener mapa, saber utilizar no contramedidas, ¿no? Claro, que no hay obstáculos, entonces es todo muy. Partidas muy rápidas. Aún así, 27-30, ¿eh? Solamente hemos perdido por 3 solamente. Bueno, al final, también supongo que al final se rompió el enjambre y ahí ya hemos podido apretar un poquito. Pero no, vamos, yo no he sido, Yo tampoco. O sea, yo creo que he hecho dos bajas. Yo he hecho dos. Dos, cuatro asistencias y tú una y dos asistencias. Vanguardia 1, vanguardia 5. Maravilloso. Pregunta que si el juego tiene modo historia, sí. Tiene modo historia. Sí, tiene, sí. Yo ni lo he abierto. Bueno, entré y salí. El juego te lleva a él directamente, pero me salí de ahí. Porque queríamos jugar multi para poder hacer el evento, para poder compartirlo con vosotros y enseñároslo. Y tiene un modo historia que no sé cómo de largo será, ni cómo de bien hecho estará. Tengo una buena noticia. ¿Qué ha pasado? Que he desbloqueado el modo flotas. Vamos a echar una partida de modo flotas. Yo estoy al mismo nivel que tú, así que entiendo que también debería estar... Empezar emparejamiento. Bueno, jugar tutorial... Pero claro, jugar tutorial no es hablar de los juntos. Omitir tutorial. Exactamente, sin saber qué está pasando, ¿eh? La buena manera de jugar. Sí, tutoriales. Tú te metes ahí, que sea lo que Dios quiera. Porque esto. Vale. También hay desafíos que tienes que ir haciendo. Gana batallas de flotas contra la IA. Como a la X, no sé qué. Claro, es que luego también hay como retos para ir desbloqueando y ganando un poquito más de puntos. Porque al fin y al cabo nos. Misiones diarias y esas movidas. Sí, recibir recompensa. Mira, tengo que dar a recibir recompensa de esto y de nada más. Pero a ver, es que no solamente están los puntos para la personalización, sino que también puedes mejorar las naves con armamento diferente. Y de hecho, puedes alternar normalmente en las naves. Lo que es el armamento, el arsenal, entre dos opciones que ya tienes precargadas, que tú eliges, que tú personalizas. Sí, pues combinarte de sí, configuraciones para que. Sí, también lo tenía el. Creo que era Battlefront, puede ser. Y sí. El Battlefield que tenía como perfiles que podías crearte con los bonus estos que metieron. Que ahí, en la verdad, que en ese juego no pegaba para nada. En este, quizás un poquito más, sí. Sí, pero bueno, desde luego hay cositas que explorar. Hay cositas que explorar y cuando. Yo creo que cuando se acaben un poquito, empezarán a sacar más contenido. Yo espero, ¿eh? A mí me gustaría que sacasen, pues eso, contenido de las películas, de las precuelas o tal. O sea, que haya cositas. Me molaría mucho poder pilotar el Halcón Milenario también, en batalla. Eso quizás es un modo historia, ¿no? Posiblemente, pero en multi, que hay 10 halcones milenarios por ahí. Yo qué sé. Sí, claro. Claro, el modo historia tampoco sé hasta dónde profundo es, la verdad. Por aquí que el modo historia que está chulo, no lo sé, no lo he probado. Así que, bueno, ¿tú sí que jugaste algo en modo historia o pasaste de lo olímpicamente? Sí, jugué un poquito. Y a ver, pues es. Creo que es despacito. Por lo que tengo entendido, son 10 horas de partida. Y bueno, pues vas despacito. Empiezas jugando con el Imperio.
Y es un poquito, la primera misión es pues son un poquito tutorial entre comillas, ¿no? Te lo ponen sencillito. Aunque eso sí, si te lo pones en modo dificultad elevado, que tienes la posibilidad de poner modos de dificultad más elevados, pues sí que lo puedes sacar, pero si no, en general, pues eso, empiezas facilito. Y luego ya, no sé, he estado jugando solo la primera misión y me aburrí enseguida porque no quería jugar con el Kazatai, quería jugar con el X-Wing y me salí. No podías esperar, ¿eh? No, ¿tú quieres jugar con tu X-Wing? Tenía unas ganas. Es que después de lo que vi en la partida esa que te ofrecen en el Battlefront, yo tenía unas ganas de este juego, pero tremendas. Aquello para mí fue alucinante. Bueno, es que está grabado en vídeo. Yo no sé si se ve, claro, es que eso no se va a percibir en sin las VR, pero es que todos los paneles que son como de que tienen algún vidrio, algún cristal o alguna pantalla o el radar, sí, que es, hacen un reflejo, pero que gira, o sea, que refleja como súper súper auténtico, es que es la hostia, es que está muy bien hecho, o sea, da esa sensación de las pantallas antiguas que tenían curvatura, no como las de ahora, ¿no? Que tenían un poco de curva en la pantalla por aquello de la presión del vidrio y esa sensación es espectacular, o sea, es muy bueno. Hombre, es que, a ver, con la tecnología que hay ahora mismo estas cosas se pueden hacer muy muy bien. Y que destaca un montón. Por eso yo decía que este juego con las VR, estas high tier, las de Valve, son las quizás las más tochas, puede ser, actualmente, las que valen esos 1200 pavos por lo menos, tiene que ser un flip, ¿eh? Madre tiene la, hay unas, hay, creo que son las de Valve las más tochas. Entonces, no sé si son esas, pero esas que están muy bien. Aunque tengo algún amigo que las tiene. Y no sé, que me hablo bastante bien de ella. Pero te tiene que gustar mucho, tienes que tirar mucho de VR para que te merezca la pena, porque ese pastizal. Estamos hablando de, no sé, bueno, que con eso puedes comprar muchas, muchas cosas. Pues es eso, como te dices, ¿qué me compro? ¿Un ordenador entero nuevo o las gafas solamente? Claro. Exacto. Cuenta que estamos jugando con mando ahora mismo, porque no tenía tiempo de configurar el joystick. Otro día, si hacemos otro evento, ya tendré configurado el joystick, jugaremos con joystick, que posiblemente sea más cómodo, porque por lo que me ha comentado Sullivan, que es el compañero que está aquí con nosotros, como yo utilizo un mando de Xbox para PC, él está jugando con el mando de PlayStation, es raro porque tienes que acelerar, moverte con dos joysticks a la vez, y es un coñazo. Cuando podrías hacerlo con una mano solo y con la otra estar a otras cosas, pues... a mí se me hace rarísimo, o sea, de estar con las dos, porque no me cuesta coordinarme un montón con esa mierda. Sí, a mí también me parece un poco extraño. Yo también, a ver si la semana que viene me llega el mismo joystick que a ti. Uh-huh. Y le damos caña con eso. Yo creo que la experiencia va a cambiar bastante. Pero vamos, os animamos a, si tenéis alguno el juego, tenéis pensado adquirirlo y estáis suscritos con nosotros aquí a Twitch, si alguna vez hacemos algún eventillo de jugar todos en escuadrón. Como esto tiene crossplay, pues da igual en qué plataformas lo hayáis comprado, podemos jugar todos juntos. Exactamente. O sea, y si queréis estar al tanto de cuándo vamos a hacer partidas y demás, pues el Discord es el mejor sitio para encontrarlo. O sea, para enteraros de cuándo vamos a estar en directo y demás, ahí es donde solemos moverlo, coordinamos. Así que ahí es el sitio. ¿Puedo inspeccionar la nave? Que alguien ponga admiración Discord en el chat y así lo tenéis el enlace. Mientras estás esperando, te puedes montar en la nave y dar vueltas por ahí, qué guay. Sí, inspeccionar desde diferentes sitios. ¿Sí? Ay, que yo no le había dado. ¿No habéis dado listo? Mira, ¿ves? Bueno, no sé si veías el mapa que salía como una nave capital y dos. Una nave capital en cada bando y dos corbetas en cada bando. Pues, ni me he fijado. Pues bueno, ahora lo vas a ver. Yo no, nunca he jugado a este modo de flotas, ¿eh? Va a ser un buen cierre este de jugar con flotas, a ver. Sí, decía por ahí que no está apareciendo el juego. A mí me está gustando, está pareciendo interesante. O sea, me he metido así como de golpe al multi, pero lo veo. No lo veo súper difícil de entender. A ver, masterizarlo, pues como todo. O sea, si eres alguien que se le da muy bien estos juegos o le metes muchas horas, pues en fin, vas a ir ahí follándote a todo, básicamente. Si no, posiblemente entras en muchas partidas, como ha pasado con nosotros antes, que entras y mueres. Y entras y mueres, entras y mueres. Y es así los 10 minutos que dura la partida. Pero aún así, yo creo que es disfrutable. O sea, está chulo. Quizá, no sé cuántos mapas tiene. Es el miedo que tengo yo con el juego. Hostia, qué guapo la nave imperial gigantesca.
Vale, esto es otra cosa, ¿eh? Mira, además hay como eso, hay como una especie de un par de corbatas que tenemos nosotros aquí. Titán 5, información. Vale, Titán 5, información. Vale, ¿ves? Para ganar, destruye MC-75. Ay, para repararte te puedes acercar a las naves. Ah, vale, vale, es que... Al ataque. Vale, y aquí hay como una especie de naves, sí. En efecto. Vamos a minorar un poco. Buah. Vale. Qué guay este mapa, ¿eh? Vamos a ver dónde. Claro, pero aquí en este sí que hay que ordenarse mejor porque tienes que llevar el. Proteger al bombardero y guiarlo hasta la nave enemiga. Ah, vale, vale. Es que yo no me estoy enterando. Vale, vea. Vale, ya estoy viendo el bombardero, que es esta especie de mini destructor, ¿no? Sí, no, me refería a bombardero a los pequeñitos nuestros que puedes coger. Yo estoy ahora atacando un alaú de esos. Ah, me reventaron. Es que en serio, las opciones tácticas que te da poder mirar donde quieras. Es... Ah, mira, aquí está el mapa que decías tú. Vale, creo que. Pero está luchando una de, los bar- de las naves pequeñitas, una con otra. Vale. Ahora, claro, hay que saber orientarse. Para. Hay que saber orientarse para saber dónde están tus naves y las de los enemigos. Pues si tienes que retirarte o algo, no sé. Sí, de momento están dos de las naves, una nuestra y otra de ellos, en el centro. Y no puedo aparecer ya. ¿Que hay que seleccionar un punto de vista? Ah, mira, las naves capitales. Vale, a ver. Y luego hay unas zonas como con una estrella, que tampoco me entero muy bien de qué son. ¿Cómo vuelve a aparecer? ¡Ole! Impresionante, Titán 5. Eres un mierda que pinche en un palo, Titán 5. Se estoy siguiendo a ti ahora. Se nota que eres un puro. Se nota que no te dieron de mamar cuando eras pequeño, Titán 5. Vale, vamos a poner un poco de fuerza para los motores. Ha caído la suya. Yo, de lo que es el desarrollo de la batalla, no me estoy enterando de nada. Pues ha explotado la nave de ellos delante de ti, básicamente. Yo que no sé es cómo aparezco yo otra vez. Yo me he matado y ya quedo eliminado para siempre, forever. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. ¿No? Ah, yo no sé para dónde tengo que ir. Ah, vale, me estoy yendo justo a donde que teníamos, que tienes un botón de redesplegar que antes no estaba, en el otro modo de juego no está. No tienes que redesplegar. Y estaba yo ahí pues esperando a que me tocara aparecer. He muerto. Bien. Vale, pues ahora lo veré yo también. Bastante durado. Ah, vale, ahora veo el mapa táctico este. Ahí IAS también, Vale, y hay una nave capital con una estrella. Qué bueno, vale. Claro, es que con este mapa táctico se entiende todo un poquito mejor. Vale, estamos consiguiéndolo, Estamos empujando. Fuck. Yo estaba intentando meterme ahí a reventar a misilazos una de las naves suyas, pero me descubrieron. Ya después de un rato ya me vieron. Vale, ¿qué tengo que hacer? Hostia, están. Pilotos. Pero quiero aparecer. También es un poco raro lo de que en lugar de enviar una nave contra dos, ¿por qué no envían las demás? Su fin está cerca. Luego, bueno, en esta lo que estoy viendo, hay IAS también. Hay unos cuantos cazas que son de coña. ¿Sí? Sí. O hay uno que está ya tocadita de las suyas. Vamos a darnos prisa para llegar. Corre, corre. Uf, por poquito. Vale, tenemos aquí una la I, una la X. Que... Vale, acabo de destruir. Defiende los cruceros. Sí, es que han destruido la nave pequeñita nuestra inicial. Joder, de verdad. Venga. Ah, venga, hombre, no cabía por ahí. Esos mismos también me intenté meter por un agujerillo
Y no había manera. Vamos. A ver, vámonos de aquí. Y dices que si te acercas a uno de estos te reparas. Parece ser que sí. Vale, estoy viendo que aquí hay combate de naves capitales. Vale, acaba de haber. Vale. Ah, a lo mejor hay que ir al destructor principal. Supongo. Estoy detrás de un tipo que está aquí causando unos destrozos, el mamón. Es que me queda 21 de vida, o sea, es lamentable. Hostia, pues viene hacia mí este. Me han picado. Me han lanzado un misil. Vamos, ven aquí, cabrón. Si hago así, ¿qué pasa? Ah, vale, entro en el hangar. ¿Y qué pasa? Ahí puedo cambiar de nave sobre la marcha. Venga, vamos a coger un interceptor. Curioso. Vale, vamos a coger un interceptor, desplegamos. Ha llegado mi hora. Ha llegado mi culo. Vale, que no sé qué nave enemiga tenemos que destruir. Porque pone defender, vale, supongo que habrá que quedarse aquí y... La corbeta ha sido destruida. ¿Nuestra corbeta o la suya? La suya y la suya. ¡Toma! ¡Buen disparo, pedazo de cara! ¿Cómo se nota que...? A ver, cuidado. Vale, tengo... A ver, a ver. Bueno, este ala ahí. Es fiambre. ¿Me lo anda a mí? Dios, sí. Están reventando. ¿Dónde está Chiches? ¡A tu rescate! Eso no me gusta, ¿eh? Deberían poner que se viera bien dónde están los aliados, porque este juego al final es muy de equipo, muy de jugar en equipo. Sí. Y es importante. Es importante saber por dónde te vienen. Sí, bueno, claro, el problema del radar es que es 2D y el escenario no es 2D. Entonces, a veces sí te marca que estás cerca, pero encuéntralo, ¿sabes? No, pero que se vea. Que se vea en. ¿Dónde? O sea, que se vea, pero en el exterior, no en el radar, ¿sabes? Que te marque un poquito, en plan, con un pequeño esto verde. Y ya sí, sepas que con eso ya... Liado. Madre mía, la, ¿eh? Cómo corre el cacho perro. Qué ágil es. Toma. Ah, no, me lo ha quitado. Vamos a reparar un poquito. Fuck, me reventaron. Complicadísimo librarse de los misiles, ¿eh? Con el círculo. El círculo son las contramedidas en todas las naves. ¿Y todas tienen por defecto? Todas tienen por defecto, sí. Oh, me han matando. De todas formas, claro, es que yo no sé en tu mando, pues, si yo mantengo apretada la pantalla táctil, me sale como un índice de los de las cosas que hace la nave, de las habilidades que tiene. No sé si en el tuyo será el Select o alguna cosa de esas. No, porque tengo el de Xbox y PC, es un poquito diferente. Ah, estás atacando la corbeta. Claro. ¿Y la nave capital esa que va dando vueltas la maneja un humano? No. Vale, pues en eso debería participar yo creo. Vale. Me voy a poner el bombardero y voy a desplegar. Uy, tenemos una fragata que me da la sensación de que está un poquito chungui. Estos están un poco lejos. Están todos bastante lejos. Vamos a poner energía a los motores. A ver, la C está hecha una mierda. Vamos a por ella. ¡Gim! ¡Gatimit! Madre mía, me estoy metiendo aquí entre los asteroides que no sé ni por dónde voy. Vale, si soy un bombardero debería ir a por una nave capital. ¿Dónde está la nave capital? Ah, aquí está. Deberías. Su fragata casi está destruida. Este tipo de batalla me gusta bastante más que la otra, ¿eh? Hay más cosas para hacer. Así si no te sé todavía en matar enemigos, porque eres un manco como yo, pues al menos puedes hacer otra cosa.
Dios, mira, me están reventando. Me han dado a mí el, en la corbeta. ¿La estás manejando tú? No, no, que me han dado la baja. Intento acercarme a reparar, así veo un poquito cómo funciona. Tienes que ir al destructor principal y meterte como dentro de donde salen las naves, del agujerillo ese que te dé bajo. Sí, pues pero te metes ahí. Tiene también un chisme para reparar, ¿no? No tengo ni idea, sinceramente. Tío, justo estaba llegando al de reparar y me han reventado. Shit. Como me ha ido siguiendo el mamón, pero un buen rato. Alangarcito. Uf, me he librado por los pelos, Me he escondido en el hangar justo cuando me estaba persiguiendo uno. Vamos a hacer un TIE Fighter. Vale. A ver, ¿dónde vamos ahora, chiches? Pues... tenemos que defender, así que no podemos... Joder, macho. Ha sido aparecer y que me revienten. O sea, sin saber ni dónde estaban. ¿Cómo me disparo desde tan lejos? Vale, me estaba acercando yo. Estupendo. Maravilloso. ¿Pero dónde están los enemigos? ¿Dónde está la...? Alrededor de la... En la cerca de A. En A hay un montón. Ah, que espérate, que está aquí. Que hay aquí un... Que hay aquí una corbeta. Claro, que es que están atacando a ellos. Me cruza con una corbeta, así de gratis. Ahí estás. Acuérdate que puedes desviar energía a los láser para disparar más rápido si le das la cruceta a la derecha. Se te desvía la energía y se recarga más rápido. No sé, me da un golpe, pero no sé ni con qué. Bien. Me ha matado la corbeta. Me ha matado la IA. Pero ¿dónde están los enemigos? A mí me señala aquí otra cosa. Destructor estelar, claro, no, esto no quiero. No se han cargado. Joder, ¿qué? ¿Y este empujón que han dado? ¿Se han cargado las dos naves? Están yendo por la nave capital ya, Buah, este estoy en enemigos, ¿eh? Ah, no, que estos son aliados. Pero ¿quién me dispara aquí? A ver, algo va mal aquí. Vale, han destruido la corbeta. Pero es que el selector de objetivos no funciona bien, no sé qué pasa. Me he hecho un poco de lío. El selector de objetivos te va a marcar que defiendas. Lo que tienes que hacer es quedarte alrededor de la nave. No es para ir a cazar gente. Tienes que quedarte alrededor y buscar los tipos que están disparando la nave e irlos quitando de encima. Vale. Por ejemplo, aquí hay un tipo que está con uno de los bombarderos de los rebeldes. Entonces cuando te acercas a uno de esos ya se te marca, te lo marca solo. En serio, madre mía, esta gente, ¿no? Sí, es que aquí hay una LAI que está dando por saco. Ah, ya está, fuera. Pero, joder, ¿cómo se...? ¿Cómo se selecciona? Ah, vale, que tienen que disparar a las bolas de arriba y todo, qué guay. Que sean sitios concretos en la nave y no hacer... Sí, tienes que ir desactivando sus sistemas, ¿no? Sí, sí. No, pero que está bien que sean en puntos concretos, que no sea en plan de disparo a bulto y va bajando la vida de manera mágica, sino que es en un sitio concreto de la nave donde tienes que disparar. Ahora tenemos que atacar a nosotros a su nave principal, ¿eh? Tener a recuperarse. ¡Dios! Es que ahora mismo no sé por qué tengo... ¡Ah! A su principal tenemos que ir ahora. Claro. Pero claro, también, su principal tiene también defensa, ¿sabes? O sea, que es una lluvia de balas eso. Madre mía. Quieto. Le están cayendo disparos a esto. Bien, me están acribillando.
A mí me han morido. Me han morido. Yo creo que tengo uno detrás o algo. Porque nada más que recibir hostias. Aún así estamos perdiendo ahora, creo. Me pasa rozando la nave. Allá vamos. Pero no sé el... Bah, me reventaron. Me reventaron. No, me venía siguiendo un tipo, sí. Ahí ya no me iba a liberar. Ahora hay que defender otra vez, ¿eh? Está guay el... Está guay el tira de floja que este modo de combate. Me parece muchísimo más entretenido que los otros, ¿eh? Pero un montón. A ver, ¿qué hay que defender ahora? Oye, que de repente estoy como destruyendo mucho. Tienes que defender ahora, ¿eh? Ya. Hostia, cómo está la nave nuestra de hecha mierda. Joder, yo tengo 3 de vida. Voy a meter en el hangar. Buah. Se está debilitando. A ver, ¿dónde están ellos? Ah, me han matado. Es que está la corbeta dando por saco por ahí. Sí, ya lo veo. Dios, morí. La corbeta me ha matado. Joder, la IA tampoco no. En cuanto te enfila, te pone a caldo. Buah, no, el destructor está hecho una mierda. No sé cuánta vida le quedará a la corbeta suya, pero vamos. No sé, pero estamos aquí viendo todos que nos sigue la mamona ahí. Ya está. Fuera de combate. Bien. ¿Y dónde está el suministro de energía? No estaría mal que me lo indicara el señor. Están atacando el suministro de energía, vale, sí, ¿dónde está? Para poder ir a defender allí. Joder. Nada, reventó. Oh, no. Oh, qué buena la imagen del S rompiéndose. Yo creo que no ha ido de por poco, ¿eh? Aquí ha estado emocionante. No. Pero que está guay. A mí este modo me ha gustado muchísimo más que el otro. La verdad que sí. El otro está bien para cogerle el truco. Y aquí... Partida positivamente. Lo que pasa es que tengo que ver a ver cómo... Me tengo que enterar bien de lo que sucede. Porque la verdad es que me lo ibas diciendo tú, pero yo no me enteraba mucho. Pues nada, te va marcando en... O sea, cuando si apuntas hacia las naves enemigas y te dice una X, en plan de aquí no, es que tienes que defender. Si das a la X y te marca el destructor o las corbetas, lo que sea, es que tienes que defender esas naves. Y entonces te acercas hasta allí y cuando estás ya cerca, si le da la breva, te asigna un objetivo de algún enemigo. Y si hay una corbeta pequeña japoneando por culo, pues evidentemente a eso a saco. Porque si no, hace un daño brutal. No los trajes de Naruto. Sí, los trajes de los rebeldes son muy, muy ridículos. Bueno, pues, no sé, ¿tú quieres ir a jugar otra? ¿Ya has tenido suficiente por hoy? Yo creo que he tenido suficiente por hoy. Pero, vamos, esperad contenido abundante. Vamos, no sé si en Filakites, pero en mi canal seguro. Pero espero que en Filakites también nos podamos unir una vez más en Escuadrones, Cheches y yo. Y si es posible y hay suerte, pues también los demás. Exactamente, así que ya sabéis, todos aquellos que estáis pensando en compraros el juego, en jugarlo, pues os paséis por nuestro server de Discord, que para ello organizaremos algunas partidas, en principio con prioridad para los que son suscriptores premium aquí en Twitch o miembros del canal de YouTube, más que nada pues porque como los huecos son tan limitados, para intentar darles un poquito de chance a ellos por si quieren jugar. Y nada, pues sí, la verdad que tengo intención de, yo al menos, de traer alguna cosita más con este juego. Está divertido, sobre todo este último modo que hemos podido desbloquear al final. Esto sí que está muchísimo más entretenido. El otro está bien, pero en este, al menos para mí, que soy un matado, que soy un negado para este tipo de juegos, el poder tener un objetivo grande, al que sea fácil acertarle, y simplemente esquivar un poco e ir a por ello, me resulta mucho más entretenido que tener que perseguir a un tipo que no para de moverse por ahí, el que soy incapaz de acertar. Pero está guay, está chulo. A mí me ha gustado un montón el juego, la verdad. No sé, sí, yo creo que
que ahora que le hemos visto cómo es el funcionamiento de las naves y que hemos visto los tipos de naves que hay, que es un poco lo que yo creo que el juego hace intención que hagas, que veas un poco todos los tipos de naves que hay y demás, pues ya luego te metes en lo que es una batalla, y estoy convencido de que no va a ser el único modo de juego de batallas que vamos a ver, porque seguro que por algún lado tendrá que haber un modo de juego en la Estrella de la Muerte o alguna cosa de esas. Si lo hubo en Battlefront, aquí seguro que... Bueno, espero la verdad, porque yo de este juego espero tener que coger mucho contenido. Así que, bueno, nada, os recuerdo que mañana podréis ver mi perspectiva de lo que hemos jugado todos hoy. Perfecto, pues nada, pues muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí acompañándonos en el día de hoy. Como os digo, dentro de poquito, si podemos, organizaremos otro evento. Nada, gracias a Liam también por estar aquí. La verdad que un placer poder juntar a parte de la familia este tipo de directos. Así que nada, chicos, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por haceros seguidores de nuestro Twitch, también los que os habéis hecho suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que si tenéis el Prime de Amazon, tenéis disponible una suscripción premium para Twitch, para entregar al streamer que os salga de la breva, el que queráis. Si nos lo dais a nosotros, pues súper agradecidos, por supuesto. Y aparte de ayudarnos y apoyarnos en lo que hacemos tanto aquí como en YouTube, pues además tenéis acceso a eso. Rangos especiales en Discord, con salas especiales donde hablamos de cosas un poquito más privadas y oscuras. Y también pues la iniciativa Jugando Juntos, donde tenemos entre otras cosas ese server de Minecraft, que a ver si sacamos un ratito para traer por aquí también en partida multi, que lo tenemos ahí pendiente, y la verdad que últimamente tenemos poquito tiempo, pero lo traeremos dentro de poco. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, nos veremos en siguientes directos y hasta pronto. Adiós.